Geçmişi sorma, yine zora koyma beni, bugünümle sev. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, delik bir yaz yağmuru sevda. Delik bir yaz yağmuru sevda. Deli Habitación 309. Buen día, payaso. ¿Por qué no vienes a mi oficina a maquillarte? Haciéndolo a mitad de la compañía debería darte vergüenza. Buen día, señorita. Estaba un poco preocupada cuando no te vi en el lugar que tienes que estar. ¡Ponte a trabajar ahora! Alto, alto, alto. Pensé que no vendrías hoy después de la noche que tuviste ayer. Pero aquí estás. ¿Por qué no habría venido, pajarito? Perdóname, olvidé por un momento lo descarada que eres. Filiz, tengo muchas cosas que hacer ahora. No soy como tú, que solo viene a gritarle a la gente. Adiós. Espera un momento. ¿Estás enojada porque tu plan ahora está arruinado? ¿O porque Lale y Onur se besaron? Y si es así, pues permíteme recordarte que se van a casar y se van a besar todas las noches. Esperemos a que se casen, no hables antes. Todo es posible. Será pronto, cariño. No te preocupes. Ya veremos, pajarito, lo veremos. Ay, pero tengo que dejarte porque tengo mucho trabajo, no me molestes. Espera. ¿Tu trabajo es en la oficina de Onur o Onur está ocupado? No puedes ir. Está desayunando con Lale. ¿Qué estás haciendo, loca? Solo tomaba una fotografía. Es mi favorita hasta ahora. ¿Lale en verdad está con él? No puedo entender qué es lo que te sigue sorprendiendo. Ella muy pronto será su esposa y puede venir cada vez que quiera. Acostúmbrate, ella pronto trabajará en la compañía. ¿Y qué va a hacer si lo único que sabe hacer es regar plantas? Te entiendo. Su primer trabajo será despedirte. Me voy, Filiz. No te tolero. Buen día. Te he estado observando toda esta mañana. ¿Y cuánto café tomas? ¿Ah? Está abusando de la compañía. Soy la única que se da cuenta, ¿verdad? No lo puedo creer. ¿Y ella volverá? No sé, eso espero. Estoy positivo. Confiaré en mí mismo. ¿Papá? Hija. Ay, no te vi el día de ayer y te extrañé mucho. Ah, yo también te extrañé. De hecho, vine aquí solo para saludarte. ¿Lo dices en serio? Claro, escuché que vendrías a casa esta noche. No, eso no es verdad. No iré a casa hoy. ¿A qué te refieres? Cariño, por favor. ¿Cariño? Por favor, no seas tan descarado frente a tu padre, Erol. Claro que pensaste que sería fácil, pero estoy muy ofendida. Y yo sé que esto no es su culpa, señor. Pero yo tengo mi corazón lastimado, así que dormiré con Lale. Y cuando regresen mis padres, entonces me quedaré con ellos. Filiz, ¿no crees que estás exagerando? Por favor, mi amor, por favor, no exageres. Hay que olvidar lo sucedido. Hija, Filiz, ¿qué fue lo que te hizo Erol? Vamos allá y me lo platicas. Puedo decirlo aquí. Él estaba ayudando a Pelinsu a actuar en contra de Lale y Onur. Ayudaba. Te pido que no me interrumpas. Él actuaba a mis espaldas y me mentía. Por suerte soy muy inteligente y apliqué mis habilidades de detective y pude darme cuenta al escucharlos platicar. Eso fue lo que hizo su hijo. ¿Nos estuviste vigilando como detective? Por supuesto que sí. Encuentras siempre la manera en que te admire más, cariño. Claro que sí. Yo tengo muchas cosas que tú deberías admirar, pero parece que no te das cuenta. Suficiente. No es agradable que discutan frente a los trabajadores en este momento. Cariño, regresa. Lo siento, pero ya tomé mi decisión, ¿de acuerdo? Estoy embarazada y no quiero estresarme. Respete mi decisión. Yo sé que no es nada fácil, pero ya lo decidí. Hija, tú no te pongas triste. Tranquila, tú puedes quedarte donde quieras, ¿de acuerdo? Pero no te estreses más. Muy bien, qué comprensivo. Lo acompañaré a la salida. Por cierto, estoy muy contenta. Amo mi trabajo. Es genial. Entonces, me voy para que puedas trabajar, ¿está bien? Lale, quédate. No tengo nada importante que hacer. No, no está bien. Porque es tu oficina y la voy a respetar. Está bien, regresa cuando tú quieras. Bien. Por cierto, el desayuno estuvo delicioso. Muchas gracias por prepararlo. Eso fue muy lindo de tu parte. No fue nada. Me alegra que te gustara. Me encantó. Disculpa. Sí, diga. Sí, ¿de qué lugar? Ah, ya, pero yo había hecho mi cita para el fin de semana. ¿Es el día de hoy? Espere. Voy a preguntarle a mi prometido. Espere. Onur, dice que el doctor no estará el fin de semana y quiere que sea el día de hoy. Está bien, iremos. Le digo que sí. Está bien. Está bien, a las 3 no hay problema. Está bien, los llevaré, está bien. Sí, gracias. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? Necesitan los estudios anteriores. Está bien, entonces hay que llevarlos. Así es, así es. Están en tu casa, están en... Bueno, están guardados en nuestra habitación. ¿Nuestra habitación? Está bien, primero pasaremos a casa por los documentos y después iremos directo al hospital. Gracias. Está bien, entonces tenemos que irnos ahora. Está bien. Zule, me retiro. Los papeles firmados están sobre mi escritorio. Bien, señor Onur. Ella es mi prometida. Se llama Lale. Ah, ¿en serio? Qué gusto conocerla. Ella es Zule. Hola, mucho gusto. Se ven muy bien juntos. Mis mejores deseos para los dos. Gracias. Muchas gracias. No regresaré a la oficina. Cualquier cosa me llamas. De acuerdo, señor. Hasta luego. Igualmente. Nos vemos. Vino a presumirme, así que no tengo tiempo que perder. Me encargaré de eso esta noche. Veremos quién ría el último. Sabes, no pude dormir de la emoción. Estoy nervioso, ya quiero que sea la inauguración. Sí, claro, deberías. También estoy emocionado, pero no tenemos el nombre todavía y es importante porque es lo que nos presentará ante la gente. Quiero decirte algo. El día de nuestra apertura, creo que deberíamos darle algo a los clientes, algo así como un llavero o algo útil que se puedan llevar con ellos. ¿Qué opinas? Ah, es una buena idea. ¿Y cuál será el nombre? Pues yo lo he estado pensando y se me ocurrió un nombre bastante increíble. Galería Kurtuluş. No sé. Galería Samet suena bien. Ah, no creo. Debería ser un nombre original. Ese es ordinario. A cualquiera se le ocurriría. Creo que debe ser algo que represente nuestra personalidad. Tienes mucha razón, Samet. ¿Qué se te ocurre, cuñado? Pues lo pienso y no se me viene ninguna idea a la cabeza, cuñado. ¿Qué podemos hacer? No sé, cuñado. Yo lo he pensado desde anoche. Lo tengo, cuñado. Perfecto, ¿qué, cuñado? Lo tengo, cuñado. Pues ya dime, cuñado. Pues eso, cuñado. Ya dime cuál es la idea, cuñado. Esa es. Eres mi cuñado, soy tu cuñado, somos cuñados. Y así se debe llamar. Galería, cuñado. ¿Qué piensas? Suena increíble, pero puede ser mejor. Cuñado apóstrofe S. Le da un toque más inglés y también cuñado suena mejor. Ah. ¡Ah! Apóstrofe y la S le dará un toque inglés. Va a funcionar. Salud. Galería Cuñados. Ya se tardó demasiado y tampoco nos ha llamado, hijas. Ay, de acuerdo, le voy a llamar. Ay, sí, llámale, hija. Hola, hermana. Ah, hermana, ¿dónde has estado? ¿Por qué no nos has llamado? Nos morimos de curiosidad. Dime, ¿le gustó lo que le preparaste? ¿Se impresionó? ¿Ya están bien? Cuéntame. Sí, bien, hermana. Ah, ya entendí. Todavía estás con él. Está bien, no te molesto. Por cierto, nos llamaron del hospital porque quieren más espacios para decorar. pero ya nos encargamos de eso, así que no te preocupes. Disfruta tu día, ¿de acuerdo, hermana? Está bien, hermana. Muy bien, hermana. Aquí nos vemos luego. Mi hermana. Ellos ya están bien, ¿verdad? Ay, al menos eso parece, porque sonaba muy contenta. ¿Y ahora todavía sigue con él? Ay, qué genial. Ay, mamá, creo que deben hablar y se tienen que casar ahora que están mejor. Sí, pienso lo mismo, porque siempre ocurre algún problema, siempre pasa algo que arruina todo. Les diré una cosa, creo que deberíamos invitar a Onur a casa, a cenar o algo así, a pasar una linda noche. ¿Qué piensan? Ah, también deberíamos invitar a Yıldız. También estaba pensando en eso, pero creo que deberíamos hacerlo con Onur primero. Estar con él es más importante. Ay, ya me estresé sin ninguna razón. Siempre que uno empieza algo enojado, termina perdiendo. Esa soy yo. Pero lo que ya está hecho, ya está hecho. La señora Yıldız también quiere que se casen, así no habrá ningún problema. Está bien, muy bien. Primero le comentaremos a Onur y después le comentaremos a su madre. Pero qué vergüenza, siempre tenemos que invitarlos para arreglar las cosas. ¿Qué deben pensar de nosotras? Está bien, pero alguien tiene que hacer esto. Pero primero esperemos a Lale y que ella organice todo, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero tenemos que terminar lo más pronto posible. Pero ya no queda mucho por hacer. Ay, mira, este quedó muy bonito. Ay, chica, rápido, vamos. Yıldız, ¿segura que están juntos? Eso es lo que yo creo, señora. De otra manera, no habrían ido a cenar anoche juntos con los empresarios japoneses. Usted conoce a su nieto, él no habla mucho, pero se veía feliz. Creo que esa es la razón. No sé, yo vi que su separación iba muy en serio. Lale estaba molesta. Entiendo, señora. Créame, pero Fikret fue a visitar la compañía para ver a Onur y conseguir información. Ya sabremos todo cuando regrese. Espero que regrese con buenas noticias. Ojalá. ¡Ah, Fikret! Con permiso. Bienvenido, Fikret. Muchas gracias. Mamá, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Pudiste hablar con mi nieto? ¿Qué descubriste, Fikret? Dilo ya. La verdad es que no pude hablar con mi hijo porque... no quise interrumpir a ese par de enamorados porque estaban ahí desayunando juntos. Entonces, Fikret, ¿qué es lo que estuviste haciendo todo este tiempo en la compañía? ¿Por qué tardaste? Pasé un rato al club, camino a casa. Bravo, Fikret. Y yo aquí, muriéndome de curiosidad. Mientras tú te estabas divirtiendo. Señora. Bienvenido, señor Onur. Buen día, Seher. ¿Mi mamá está en casa? Sí está, señor. También está su abuela en la sala. ¿De verdad? Lale, ¿qué te parece si saludamos primero? Vamos. ¡Onur! ¡Lale! Bienvenida. Bienvenido, hijo. Papá. ¿Abuela? Buenos días. Qué bonita sorpresa. Lale, siéntate. Gracias. ¿Y cómo estás? Cuéntame. Bien, todo ha estado muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, pero justo ahora estoy mucho mejor. También me alegra mucho verte. ¿Y bien, nieto? ¿Se reconciliaron? ¿No es así? Así es, abuela. Todo está mejor ahora. Pero creo que tú deberías abrazarla y darle un beso. Perfecto, perfecto. Sé que dijiste que no lo mencionara, pero lo haré porque quiero agradecértelo. Fue un bonito regalo. Y también la nota que me escribiste. Eso... me pareció muy significativo. ¿La nota? Lale, ¿tú hiciste eso? Así es, abuela. Lale hizo eso. Es hermoso. Eres muy talentosa. Muy talentosa. Se lo agradezco. Se me ocurre, Onur, ¿podrías usar la creatividad de Lale para mejorar la compañía? Puede ser de mucha ayuda. ¿Podría servirte en paisajismo, decoración, tal vez con el tiempo en algunos diseños algo importantes? Trabajo con otro proyecto. Eso sería demasiado para mí. No lo sé, no creo que pueda hacerlo. Además, nunca lo he hecho. Sería mucha presión ya con mi hijo. Ah, por supuesto que puedes hacerlo. Lo más importante es tu imaginación. Y con el tiempo puedes desarrollar habilidades. Estoy segura que Onur tiene muchas cosas que aprenderte. Yo y mi difunto esposo siempre hablábamos de negocios, ¿verdad? Siempre usaba mi cerebro. Y parecía funcionar bastante. ¿Estarías de acuerdo? Claro, claro. Mi padre solía pedirle ayuda a mi madre todo el tiempo, cuando compraba tierras para el diseño de algunos edificios y también de los interiores, como la cocina, la sala, prácticamente cualquier cosa. Así es. Confío en Lale. Podemos probar sus ideas. Ella tiene un muy buen gusto. Será muy bueno para ustedes trabajar juntos. Y su madre podría ayudarle también. Estoy segura de que harían un gran trabajo juntas. Es probable, abuela. Ojalá. Está bien. Que así sea. Nosotros nos tenemos que ir ahora. Tenemos una cita en el hospital. Y venimos a recoger unos documentos a la casa. Es solo una cita de revisión, ¿cierto? Revisión. Ah, qué gusto, qué gusto. Por favor, Lale, visítanos de nuevo. Sí, me encantará. Ah, tienes que regresar muy pronto, hija, para terminar con el tema de la boda. Así será, abuela. Nos vemos. Hasta luego. Con permiso. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Regresa pronto, Lale. Tranquila, tranquila. Hasta ahora está bien y se hará la boda. Claro que sí, así será, señora, sí. Pero, ¿le parece muy buena idea que trabaje en la compañía? Te recordaré una cosa. Cuando te casaste estabas en la compañía todo el tiempo. Voy a buscar los resultados, cariño. ¿Cómo es que llegó ese arreglo a su casa? Tal vez... Me pregunto qué es lo que decía esa nota. Estoy segura que mi madre fue quien la hizo. ¿Qué día se lo habrá enviado? Fue por eso que él actuó tan extraño. Ay, fue por eso que me trató tan bien cuando pasó por mí. Él piensa que le pedí disculpas. Ya no quiero volver a discutir por alguna tontería, ¿está bien? Está bien, también quiero eso. Pero ¿cómo será posible? No lo sé. Pienso que sí lo sabes. ¿Yo lo sé? Así es, porque yo no estaba equivocado. Y no querías aceptar que tenía razón. ¿Qué dices? ¿Que yo estaba equivocada? Bien, dime qué fue lo que hice mal. Lale, ¿quieres que te repita en lo que te equivocaste o estás jugando? Así es, lo haré. ¿Esto es una broma? Estoy hablando de lo que sucedió ayer, Lale. Onur, ¿de qué hablas? Si tú te equivocaste. ¿En serio? Oye, Lale, ¿qué tratas de hacer? Porque parece que estás de mal humor y no entiendo qué pasa. Aunque si tu objetivo era que me enfadara, te voy a decir que te has superado, lo hiciste de nuevo. Bravo, estoy molesto. Tratas de decirme que soy inestable, explícamelo ya. No estoy tratando, Lale, lo digo. Eres inestable, ¿de acuerdo? Eres la persona más inestable que he conocido en mi vida. Ah, fue por eso que me llamó inestable. Ay, no, mamá, por favor, no puedo creerlo. Lale, ¿hay algún problema? No. Pero qué bonitas están mis flores. Les encanta estar conmigo. Se sienten bonitas aquí. Y ya están empezando a florecer mucho. ¡Ay, qué lindas! Muy pronto serán muchas. Mazo. ¡Ay! Me espantaste. Señora Songül, no era mi intención asustarla, pero le estaba hablando a sus flores. Mi madre solía hacer eso con sus flores y lo recuerdo bien. Era solo un niño entonces. Ay, por eso se me quedó viendo, fue eso. Yo supongo que ella estaba un poco loca como yo. Yo le llamo tener un sentido artístico. Tienes razón. Yo llegué sin previo aviso. Espero no molestarla, señora. Ay, por favor, no es un problema. Me alegra mucho. Muchachas, miren quién llegó. Buen día. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Sadi, permítame ofrecerle algo de tomar. ¿Qué se le ofrece? Una taza de café estaría muy bien. Está bien. Nilüfer, tráeselo. Sí, mamá, enseguida. Gracias, amor. Tráeme uno a mí también. Este lugar es muy bonito. Me estoy enamorando de él. ¿En serio? Ay, me alegra escucharlo decir eso. Sí, el ambiente es como sacado de un cuento. Prefiero trabajar en estos lugares, pero a Betul no le gusta hacer estas cosas y no tengo tiempo. Oh, no puede ser. ¿Cómo puede no gustarle esto a alguien? No lo entiendo. Si a mí me hace tanto bien este lugar, me hace muy feliz. Me da una paz y tranquilidad a mi vida. Sí, eso es lo que pienso yo también. Oh, vaya, tiene un bonsái allá. Entonces ustedes como yo saben mucho sobre las plantas. Sí, mire qué hermoso, delicado y fuerte a la vez. Esas son las características del bonsái. Y el que está al lado no se encuentra a la venta. Oh, es un bonsái de aliso. Y no está a la venta, lo siento. En serio, porque es un regalo para usted. Ay, no, no. Por favor, permítame pagarle algo por ello. Ay, claro que no. Permítame. Todo lo que es mío es suyo. Después de todo, somos familia, ¿no cree? Le agradezco. Hija, Nergis, necesito que me traigas ese bonsái, por favor. Anda, hija. Ay. Muchas gracias. Huele delicioso. Muchas gracias, hija. Trabajar contigo parece ser una idea interesante. ¿Qué opinas? Onur, no sé qué responder. Pienso que no podría. ¿Puedo ser honesto contigo? Quiero decirte algo. Sí, lo que quieras. Tú me hiciste de esta manera. Así que todo es posible. ¿Y de qué manera, Ay, Lale. De acuerdo, supongo que me lo merezco. Si yo no te hubiera puesto en tu lugar, las cosas jamás habrían sido de esta manera. ¿Qué fue lo que hice? Dime. ¿Qué fue lo que me hiciste? Tú no me hiciste nada, no serías capaz. Tú solo defendiste tu manera de pensar, así que no existe una mala intención. Ay, creo que exageras. Por favor, Onur. Siempre es buena mi intención. Sí, por supuesto. Y en las últimas 4 horas fue más notorio. Deseo que estemos así en la compañía. Pero tú no podrías trabajar conmigo. Tú sabes que no es verdad. Después de todo, pasas mucho tiempo en la compañía. Me preparaste el desayuno esta mañana y fue increíble. Sí, nos peleamos, pero ahora estamos bien. Por supuesto que no siempre podremos hablar, pero a mí me suena bien esa situación en general. Desearía que trabajaras conmigo en la compañía. Genial idea. Siempre he aprendido rápido cualquier cosa y mi concentración siempre fue excelente. Muy bien. Te enseñaré todo lo necesario, pero empezarás desde abajo. Así que tendrás que mejorar. Para que puedas ascender, comenzarás como mi asistente. Te enseñaré lo necesario. ¿Está bien? ¿Te gustaría? Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, Lale. Le traigo estos papeles que necesita firmar. De acuerdo. Está bien, ahora los firmo. El café estará aquí enseguida. Ordené café para ambos. ¿En verdad? Trabajas duro. Necesitas descansar. Así que, ¿por qué no te tomas un momento conmigo? Creo que usted es el mejor jefe de todos. Y usted es la mejor asistente que he tenido hasta ahora. Eso me hace feliz. Gracias. Aprendo muy rápido, aunque me falta mucho por delante. ¿Qué tengo que firmar? Señor, aquí. Tú eres ese tipo de jefe y me gusta. Lale, eso suena muy bien. Seré tu jefe. Está bien. Continuemos con esto y veamos qué pasa. Está bien. Está bien. Entonces, te diré algo. Me duele un poco el hombro por el aire acondicionado. No sabes lo mucho que me duele, Lale. Es insoportable. ¿En verdad? Así es. Eso no suena bien. A mí se me ocurre que tú podrías darme un masaje. Bien. No sé qué decirte, pero tus manos parece que son mágicas. Gracias. Pronto estarás relajado, Onur, ¿bien? Lo estás logrando. Te lo agradezco. Es un placer. Es que, cariño, mira, toca mi hombro. Me duele. Ay, mira. ¿Sí lo escuchaste? Mira. Está bien. Escucha. Ah. Se me ocurre que un masaje tuyo podría ayudarme. De hecho, hace poco estaba leyendo sobre eso y descubrí una increíble manera de dar masaje. Masaje simple, así es como le llaman. Se trata de golpear fuerte la zona afectada hasta que ya no duela. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pregunta es esa? Parece que estás trabajando y en realidad te la pasas coqueteando, ¿ah? Ya entendí. Lale, es una broma, ¿verdad? Claro que no bromeo. Ahora sé que solo haces eso, hablándole así a todas mientras estás en el trabajo. ¿Yo piensas que yo no lo entiendo? Lale, dime, ¿por qué haría eso? Solo lo dije porque en el ejemplo tú eres mi asistente. Puse algunos escenarios, ¿entiendes? Claro que entiendo. Tu nombre es Onur Sarıhan, nada te preocupa. ¿Cómo caminas por los pasillos? ¿Cómo tratas a esas mujeres? ¿Cómo saludas a diario? Por supuesto que te entiendo. No me subestimes. Comprendo porque estoy embarazada. Tú piensas que ahora soy más tonta. Trabajaré para ti. Ya lo verás. Voy a seguirte cada día para siempre. Está bien, Lale. Debes pensar que soy estúpida. ¿Mm? No, Lale. No. Dame la mano. Te quiero felicitar. Te he puesto a prueba y no fallaste. Superaste la prueba. ¡Felicidades! Creo que no podría estar todo el día y no tendría la fuerza para lidiar con los asuntos de la compañía. Además, confío mucho en ti, Onur, así estamos bien. ¿Y qué dices si te visito unas horas y luego me voy a casa? Así que todo esto había sido una broma. Vaya, ya estaba empezando a asustarme. Sí, bien. ¿Qué dices si nos apresuramos para ir al hospital? Está bien, andando. Y olvidé algunas cosas que necesito. Y, bueno, quisiera llevármelas. Ah, así que todas tus cosas están en esta casa, pero tú no estás aquí, Lale. No es sencillo. Escucha, esta preciosa cuna la extraño. ¿Eso es todo lo que extrañas? Está bien, eso no es todo. Extraño aquella noche que dormimos juntos en el hotel. Eso fue lindo. Extraño despertar a tu lado. Pues entonces, pasemos otra noche juntos. ¿De acuerdo? ¿Mm? Que ya tenemos que irnos. Oh, no me va a besar. Le dije que no lo hiciera. Bien hecho, Lale, tonta. Bravo. Ya es hora. Vámonos porque se está haciendo tarde. Anda. Entonces, ¿qué es de lo que usted quería hablarme? Dígame, lo escucho. Señora Songül, creo que Filiz estuvo aquí anoche. Ajá, así es. Y también se quedó a dormir. Primero que nada, quiero agradecerle por ofrecerle su casa de esa manera. De nada, Lale y ella son muy buenas amigas. Sí, uno pensaría que dos personas tan distintas no podrían ser amigas. Claro, entiendo, ya que Yıldız y Betul todo el tiempo se están casando, tratando de asesinarse. Parece que a ellas les gusta discutir todo el tiempo, pero a Lale y a Filiz no tanto, ¿no cree? Sí, a Betul le fascina hacer eso. Es algo que no puedo negar, no puedo. Sí, lo entiendo. Señora, Quiero contarle algo sobre Filiz. Creo que usted podría ayudarle. Erol y ella tuvieron una pequeña discusión. Vaya. Pero Erol ya no soporta más. Y él quisiera hablar con ella, pero ella no quiere. Creo que si Filiz habla con alguien de confianza como su madre, tal vez usted la convenza de volver a casa. Porque está embarazada y no quiero que se divorcien. Entiendo, claro. Tal vez yo podría hablar con ella e intentar convencerla para que regrese. Se lo agradezco. Ajá. Y también le quiero preguntar si hacen jardinería. Claro, por supuesto. Muy bien. Desde hoy quiero trabajar con usted. Ay, claro que sí, suena muy bien. Si usted no tiene ningún problema de trabajar con la tierra, entonces le avisaré qué día puede comenzar. Por supuesto que no representa ningún problema para mí, aunque me gustaría pagarle por su trabajo. No es problema. Si usted desea aprender de mí ahora, somos amigos. No es nada. Gracias. Ay, Nergis, mira, mi mamá parece que está muy contenta. Mucha risa ya. Si no fuera el señor Sadi, pensaría que está coqueteando. No digas eso, ni se te ocurra. Aunque no debe ser fácil para ella, ¿eh? Estar sola es muy difícil. Hace más de 3 días que no veo a Kurtuluş y yo siento que me voy a morir. Nunca había pensado en eso de esa manera. Ella nos dedica su vida completa a nosotras. ¡Qué valiente es! ¿Cómo lo soportará? Uf, basta. Es que ya empecé a sentirme un poco mal. Ay, porque no he estado con nadie desde hace muchos años y debe ser muy difícil, debe sentirse triste. Cierto, además debe sentirse sola. Ay, entiendo lo que dices. Tú y yo somos jóvenes, pero mamá... Ay, no. Deberíamos hacer algo al respecto, ayudarle con ese problema. Creo que tal vez deberíamos buscar a alguien ideal para ella. Hermana, ¿cómo lo harás? Aunque pudiéramos encontrarlo, ella no querrá. Gracias por esta plática. El café estuvo delicioso. No quiero quitarle su tiempo. Sadi, no es problema. Regrese cuando quiera. Lo haré porque creo que encontraré algo interesante en la jardinería. Claro que sí. Aquí lo espero. Ay, su bonsái no se le vaya a olvidar. Espero que disfrute verlo crecer. Bueno, pero no crece mucho. Le agradezco el regalo. ¡Hijas! Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Con permiso. Nos vemos. Ay, no, le tenemos que ayudar. Cuando Lale regrese a la casa, tenemos que hablar para ayudarla, hermana. Está bien, hermana. Hagamos algo para ayudarla. Claro. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos una cita a las 3 de la tarde. Pınar Aydın. Permítame, señor. Vaya, así que sabes todo su nombre, ¿eh? ¿Qué pasa, Lale? ¿Acaso estás celosa? Después de todo lo que hiciste, ya lo veremos. No debí aceptar que esa doctora me atendiera. Fue un error. Sí, está bien. Hablé con la doctora Pınar y ya tuvo una emergencia y salió, señor. Lo entiendo. Está bien, podemos esperar un momento. ¿Por qué? Tengo algo que hacer en poco tiempo y no puedo quedarme. Lo siento, no puedo esperar. Una disculpa. Sí, lo entiendo. La podría atender algún otro doctor. ¿Otro doctor? ¿Otro doctor? Creo que no es necesario. Onur, podemos pasar con otro doctor y así puedo atender mis pendientes. Por favor, vayan a su consultorio. Le mandaré un doctor suplente en un momento. No tenemos otra opción. Bueno, vamos. Gracias por entenderlo. Oye, Nergis, ¿por qué no me acompañas a sorprender a Kurtuluş? Hermana, pero él no trabaja en un horario fijo. Tal vez hoy salió temprano de su oficina. Yo tengo suerte, Nergis. No te preocupes de eso. Cuando lleguemos, te juro que él estará en su trabajo. Está bien, te acompaño. Mamá, vamos a ir a decorar, ¿está bien? No es muy temprano, hijas, o van a pasar a otro lugar antes. No, mamá, no. ¿A dónde sería? Quiero trabajar tranquila y sin prisa, para así poder regresar más temprano. ¡Con cuidado! Nos vemos al rato. ¡Qué tontas! Creen que pueden engañarme a mí así de fácil. ¡Hey! Me llamo Songül. Necesito seguirla rápido. Se me van a perder. ¿Qué sucede, Lale? No pasa nada. Cuando te enteraste que la doctora no estaba disponible, parecía que te estabas burlando de mí. Ay, ¿de qué hablas? Esto no tiene nada que ver contigo. Solo a ti pareció molestarte y no entiendo por qué. Ríete. Ríete. Sí, ríete. No es cierto. Lale, ¿por qué no te calmas un poco? Será la segunda vez que me asustas el día de hoy. Solo es que la doctora lleva tu control. Yo creo que sería traicionarla. La cita será con otro doctor. ¿Está bien? Por favor. Lale, mira, por favor, no me quiero molestar. ¿Está bien? No hay que arruinarlo. Solo pienso que cada doctor es diferente, nada más. También yo. Por favor, ya no seas tan infantil y celosa. ¿De qué estás hablando? Ya somos unos adultos. ¿Qué edad crees que tengo, eh? Claro, claro. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Gracias, doctor. La doctora Pinar tuvo una emergencia y tuvo que irse, así que yo voy a atenderlos. No hay ningún problema. La doctora me pidió mis resultados anteriores. Vienen aquí, doctor. Aquí tiene. ¿Qué te pasa? Claro, permítame. No es suficiente. Dale, déjale. Señorita, pase para allá, por favor. Enseguida. Ya no exageres, basta. La carpeta contiene todos los resultados de estudios anteriores y la información de la paciente. Ah, Onur. ¿Estás bien? Sí. Onur, no me dejas respirar. El doctor me examinará porque no regresas a tu lugar. No me había dado cuenta. Yo solo vine a abrazarte. Solo quería recordarte que estoy enamorado de ti, cariño. Soy romántico. ¿Tú piensas que debemos esperar a la doctora? Tal vez podemos regresar mañana para que ella nos atienda y vea a nuestro bebé. No, suficiente. Dije que no. Ya no quiero tener que esperar hasta mañana. Quiero verlo ya. Ya lo quiero ver. Esta es la tercera vez que me asustas. Estoy estresada. Sabes que tanto estrés no es bueno para nuestro hijo, cariño. Está bien. Muy bien, podemos empezar. De este lado, por favor. De acuerdo. Te ayudo, cariño, te ayudo. Claro. Qué gentil eres. No es nada, no es nada. No, ya me manché. Lo arruiné con helado. ¿Sí? No. No se le va a quitar nunca. Y no traje uno extra. ¿Qué puedo hacer? Le tengo que pedir a Seher que me mande algunas prendas hasta aquí. Nadie puede verme de esta manera. Hola, señora. Hola, Seher. Voy a mandarte a Kurtuluş. Prepárame una maleta con algunas blusas, pantalones, algunas faldas, lo que sea que encuentres, ¿de acuerdo? Tampoco llegará hoy a casa. Esa es una pregunta personal. ¿Me estás cuestionando? ¿Tú, trabajadora? No puede ser. No, me está malinterpretando. ¿Malinterpretando? ¿Piensas que soy estúpida como para no entender lo que me dices? Perdón, lo siento. No fue mi intención cuestionarla de esa manera. Ya basta, cuelga, porque mi helado se está derritiendo. Todo lo que tengo que hacer ya se derritió. Tengo que ir a buscar papel o algo así. ¡Filiz! Qué enfadosa e insoportable. Se molesta sin ninguna razón. ¿Seher? Te puedo escuchar hasta allá adentro. ¿Qué tanto haces murmurando y murmurando? La señora Filiz acaba de llamar. Ella me pidió que le prepare una maleta para que Kurtuluş pase a recogerla. Pero, no entiendo. Espera un poco. ¿Sadi no fue a hablar con ella? Ay, voy a perder la cabeza. Ay, Sadi, cuéntame qué fue lo que platicaste con Filiz, amor. ¿Ella no vendrá a casa otra vez? Te diré una cosa. Esto no es normal. Ella es muy complicada, Betul. Sadi, ¿qué es lo que tienes ahí? Un bonsái. Ay, Sadi, ay, tu amor por las plantas es terrible. Me va a volver loca. Es tan exagerado. No digas eso, Betul. La tierra es nuestra vida. Naturaleza es lo que nos hace estar bien, estar en paz. Sadi, ¿tú sabes lo que significa la palabra paz? Para mí significa unas vacaciones en las Maldivas, vivir en la playa o poder ir de compras todos los fines de semana. Y eso solo te lo puede ofrecer grandes cantidades de dinero, ¿entendiste? Solo eso necesito. El dinero, Sadi, el dinero, todo el dinero posible. Estoy cansado de hablar de esto contigo, Betul. Está bien, Sadi, por favor, ven aquí. Filiz, ¿qué te dijo? Sadi, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que haremos con ella? Parece que ni siquiera le importa. ¡Sadi! Míralo, Onur. Qué linda nariz tiene. Su boca, sus ojos. Todo se ve muy hermoso. ¿Sabes? Esto me parece muy interesante. Él es todavía muy pequeño, pero puede respirar. Emir puede respirar. También ya tiene un pequeño corazón. Es extraño. Ser madre debe ser algo inexplicable. Lo tienes dentro por 9 meses. Después de eso nace. Es impresionante. Y también su forma de comer, creo que es sorprendente. Eso es algo que yo respeto. Pienso que eres valiente, naturalmente, simplemente por dar vida a un pequeño ser al que vas a cuidar toda tu vida. ¿Sabes qué? La madre de Emir es lo más importante para mí. Ahora no quiero verlo, solo quiero cargarlo y percibir su aroma. Quiero eso y nada más. Ojalá que el tiempo pase rápido. Ya no puedo esperar. Te entiendo. Pero déjame decirte una cosa. La maternidad empieza hoy. Ya puedo sentirlo. Cuando mi madre estaba enfadada conmigo, no podía entender sus razones. Pero de pronto ya lo entiendo. Y mi bebé tiene que saber por qué me empiezo a preocupar sin ninguna razón. Recuerdo aquella noche en la que tuvimos que ir de inmediato al doctor. Lo recuerdo. ¿Cómo iba a olvidarlo? Pero no quiero que te preocupes más. Yo estaré aquí para que tú estés más tranquila. Para resolver cualquier problema siempre estaré contigo. Siempre piensa en eso. ¿Está bien? Te lo agradezco. Claro que ya tengo a mi familia, pero tú me entiendes. Por supuesto que sí. Cuando tú tengas un problema, yo siempre estaré ahí para ti, lo juro. Y nunca lo tienes que dudar. Ni un momento, ¿está bien? ¿De acuerdo, cariño? Gracias. Claro. Todo el amor termina en cuanto llega el pastel a nuestra mesa. No puedes esperar. Llegó en un buen momento. Mi mano tiembla. Te diré algo, amor. Un pastel no puede afectar el romanticismo. No seas tan exagerado. Claro que sí, tienes razón. Pero cuando dices, cariño, no puedo pensar en otra cosa. Es como si de alguna manera me controlaras. Entonces no lo puedo arruinar. Así que no trates de hacerme sentir mal. Está bien, lo siento. Mejor sigue comiendo. Ya lo extrañaba. Extrañaba mucho esa manía tuya. Déjame limpiarte un poco. Parece que no tienes control. ¿Ah? De nuevo. Te diré una cosa. Ni siquiera he tocado un pastel desde hace mucho tiempo, Onur. ¿Sí? ¿Entonces tú no has tocado un pastel? Así es. ¿En serio? Te lo juro. Hace tiempo que no me comía uno. Entonces, es un hecho. Ahora lo puedo confirmar. Es claro que me extrañabas. Onur, ya. ¿Está bien? No lo arruines, por favor. Oye, nunca he hecho eso que estás diciendo. Déjame arruinar el momento al menos una vez. Creo que está bien. Solo una. Porque se hace el gracioso. No lo entiendo. Solo buscas una oportunidad para arruinarlo. Está bien. Tú ganas. Pero quiero decirte una cosa que también arruinará el momento. Yo también te extrañaba. Bien. Solo lo pregunto porque soy curiosa. Curiosidad. ¿Qué hacías sin mí? Creo... Ya, dímelo. Está bien, lo haré. Te lo contaré. De hecho, yo no hacía mucho. Y no te puedo mentir, porque nada tenía mayor sentido. Yo no tenía paz y eso era complicado. En las mañanas, lo puedes imaginar, no me quería levantar. Yo ni siquiera quería ir a la oficina. Y cuando iba, era porque tenía una reunión importante. Y me iba 2 minutos después de que terminaba. No me quedaba para nada. Me llegaban muchos correos y no podía comprenderlos. Simplemente no podía concentrarme. Tampoco tenía apetito. Eran pocas las veces que comía. Era ridículo. Lo siento, Onur. Sí. Lale, te dije todo esto solo porque creo que es lo que te gusta escuchar. Y yo solo quiero verte siempre contenta. Gracias, agradezco tus lindas intenciones. Está bien, te dije que te extrañaba porque es lo correcto. Pero ya no discutamos, ya se acabó. Ay, de verdad espero que no sea nada malo. Ay, eso espero, hermana. Escucha esto. Si no es hoy, mañana volveremos a este lugar. Nilüfer, te lo digo una vez más. No creo que Kurtuluş esté viendo a alguien más. Te vas a sorprender cuando te des cuenta. Ojalá, hermana. Espero que tengas razón, porque es lo que más he estado pidiendo. Ese es un gran hombre. Ni el más sabio pudo haber pensado en eso. Es perfecto. Sé que nadie se lo va a esperar. ¿Por qué no hablamos con el que hace el anuncio y hacemos esto más real? Es una buena idea. ¿Qué te parece así? Que sea plano, como de este tamaño, y en medio, no sé, algo lindo, llamativo, colorido. Mientras tengamos esto lo más pronto posible, no me importan tanto los detalles. Puede ser con volumen. Ajá. Así las letras parecen que se salen del letrero. Y si te pones de lado, verás algo ¡Chofer! Como... ¿Me habla a mí? Claro que te habla a ti. ¿No eres el chofer? ¡Abre la puerta! Ah... Ya voy. No. ¿Qué quiere? ¿Qué dijiste? Respétame. Se dice sí, señora. ¿Quién soy yo? Tu jefa, ¿no es verdad? Y después de todo lo que le hiciste a Nilüfer, estoy muy enojada contigo. Agradece que no te despedí, porque soy un humano decente. Ah... Sí, pero ¿qué debo hacer? No entiendo. Dígame, señora. Dígame, señora. Ah, bien, Seher tiene algunas de mis cosas. Irás con ella, que las empaque y las traerás aquí. Ah, entonces lo que usted quiere que haga es ir a su casa, tomar sus cosas y volver aquí. Irás, entras por mis cosas y después vuelves. Y abre la puerta. Ah, sí, lo haré. Juro que está loca, amigo. Tengo miedo de ser así después. Ah, yo te deseo paciencia. Y bueno, al final tuvo lo que se merecía, ¿o no? Oye, cuñado, escúchame. Iré a la casa para buscar las cosas de Filiz. Tal vez deberías venir conmigo, así los dos podemos ir a donde hacen letreros. ¿No te gustaría acompañarme? ¿Qué piensas? Sí, está bien. Dejaré mis llaves con los chicos y vuelvo enseguida. Ah, vamos, yo me adelanto. Anda. ¡Ah, ya salió Nergis! ¡Mira! ¡Qué suerte tienes, hermana! Claro que sí. Venía pensando en eso todo el tiempo. ¿Dónde está mi auto, amigo? Lo mandé al lavado. Voy a traerlo. Ah, ve rápido. Tengo cosas que hacer. ¿Qué esperas? Ah. ¿Qué pasó? Ah, se llevaron el auto al lavado. Estoy esperando que lo traigan. De acuerdo. Lo van a traer. Mira. ¿Ese es mi novio o estoy alucinando? Es cierto. Sí, es él. ¿Pero qué están haciendo ellos juntos? Ay, te lo dije, Nergis. Yo te lo advertí. Te dije que ellos ya se conocían. Las tengo. Comencemos. ¡Oh! Kurtuluş está... ¡Ah! El hombre junto a él es... ¡Oh! Mire, mi yerno contrató a un hombre terrible para enloquecerme. Contrató al único hombre que odio. ¿Lo está viendo? No lo creo. No, bueno, es una broma. ¡Qué locura! Estoy jugando. No lo haría. Tenga, tome. Quédese con el cambio. Claro. Encontró un hombre rico y se hizo su mejor amigo. ¿Crees que Samet actuó como un loco por culpa de Kurtuluş? Por supuesto. ¿Qué más puede ser, Nergis? Te lo dije. Te dije que debería divorciarme de él. Pero tú no me escuchaste, ¿verdad? Típico. yo, niñas. Mamá, me tiemblan las manos. Mamá, me asustaste. Y las voy a hacer temblar más, niñas. ¿Todavía no entienden que no pueden ocultarle nada a su madre? Escucha, vinimos porque creímos que Kurtuluş me estaba engañando. Lo esquivamos, pero te juro que eso es todo. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Salgan de aquí ahora! ¡Vamos! Anda, ¡muévete! ¡Anda, que se va! ¡Deprisa! Vamos, mamá, deprisa, vamos. Ay, no, anda, te entrenó de mano. Ay, Kurtuluş. Lo que no entiendo es qué hace Kurtuluş con ese bandido. ¿Bandido? Sí. Entonces, ¿ya conoces a ese muchacho? ¿Cómo no lo voy a conocer? Es el hombre más desgraciado que hay en Turquía, que he conocido en mi vida. No saben lo mucho que me desespero. Es como un animal. No se comporta, tiene malos modales. Un verdadero patán. Tiene un auto muy costoso, pero el cínico pide rebajas. Lo digo porque regateó conmigo en la tienda. ¡Ay! No creo que ni su madre lo quiera. En serio. Claro. Era obvio que esos serían amigos. Vivirán juntos para siempre. Claro. Además tiene un buen auto. Kurtuluş no es tonto. ¿Nos podemos ir? Claro. Disculpe. La cuenta, por favor. Por cierto, necesito ir al hospital. ¿Me puedes llevar, por favor? Onur, es importante. Necesito ir. Por favor, te pido que no te enfades. Uh-huh. Está bien, si quieres. ¿Ya estás lista? Onur, confía en mí, por favor. Yo confío en ti. No me miras, te pido confianza. En serio te creo, Lale. Gracias. ¿Nos vamos? Sí. Ay, no, linda, no esperas, Seher, me voy a desmayar. No empaques mucho, ¿de acuerdo? Espera mis instrucciones. Solo empaca la mitad, ¿entendido? Ay, me desmayo. Ay. Mamá, ¿qué sucede? Hola, Erol, mi niño, ¿por qué no convenciste a Filiz de venir a casa? No entiendo, por favor, dame una explicación. Tal vez porque no quiero eso, mamá. Por favor, no hables así, hijo. Contesta bien, por favor. Mira, cariño, ella es la madre de tus hijos, ¿o no? Bien, ahora escucha. Filiz llamó a Seher, le pidió que empacara algunas cosas y ahora Seher está sacando cosas del armario. ¿Cómo puede pedir sus cosas? No, eso no puede pasar. ¿Estás hablando en serio? Sí, hijo, en serio. A pesar de que no quieras, tampoco creí que fuera tan egoísta, pero Filiz está decidida esta vez. Erol, mira, cariño, ella no es como nosotros, tiene orgullo. Yo también, yo tengo y demasiado. Está bien, mamá, no te preocupes. Voy a sacrificarme para resolver este problema. Tú tranquila. Anda, hijo, hazlo bien. Haz todo lo que esté en tus manos, mi niño. Así que pidió sus cosas. Ay, Filiz. Como si no tuviera con mis problemas, ahora tengo que lidiar con los de ellos, ¿verdad? Filiz y su equipaje de princesa. Ay, no puede ser. ¿Por qué pediste tus cosas? Porque derramé un poco de helado. Entiendo. Aleja. Fíjate, no me toques, porque actúas así. ¿Que no eres mi esposa? Tengo el derecho. ¡Qué sorpresa! ¿Lo acabas de recordar? Escúchame, cariño, no lo hagas. Solo quiero que volvamos a nuestro hogar. ¿Por qué debería volver? ¿Por qué debería creerte? ¿Acaso te has hincado para pedir perdón? No entiendo. ¿Por qué te voy a perdonar? ¡Basta, Filiz! ¿Cómo me pides que me arrodille? Te dije que lo siento y es 2018. ¿Por qué me arrodillaría? ¿En serio, Erol? Como quieras. Como tú lo prefieras. Quiere que le bese los pies, quiere que me arrodille ante ella. Tiene demasiada seguridad, pero yo tengo todavía más. Mucha más. Tengo que ir al baño. ¿Dónde está? Está al fondo a la derecha, cuñado. Está bien, gracias. Estás muerto, Kurtuluş, te asesinaré. Nergis, quédate aquí, ¿de acuerdo? Ven conmigo, Nilüfer. Vamos a investigar antes de actuar. Tienes que calmarte, ¿entendido? Camina despacio. Debes calmarte. Después de esto no vas a caminar. No puedo más, no puedo más. Espera, Nilüfer. ¡No cierres, maldita! ¡No cierres! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Oye! ¡No te da vergüenza estar con mi esposo! ¡Te voy a matar, desgraciada! ¡Estabas muy contenta! ¡Espera, cálmate! ¡Ya, déjala! ¡Estás con mi esposo! ¡Es suficiente! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa aquí? ¿Ya viste quién es? Señora Songül, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo ustedes dos en mi casa? ¿Usted aquí vive? Así es. ¡Ay, qué hermosa casa tienes! ¡Maravillosa! Cariño. Hola. Qué buen gusto. Te dije que no vinieras antes de investigar. No lo sé. Ay, niñas. Les dije que investigaran antes. Seguro fue mucho trabajo, ¿Por qué cierto? Estos gritos? ¿Qué sucede? ¿Nilüfer? ¿Suegra? ¿Qué están haciendo aquí? Vaya. Ay, qué alivio. Parece una broma. Mi mamá ya conoció a Samet y al parecer le tiene un gran desprecio. Y yo intentando presentárselo. Eso significa que si Samet no quiere conocerla es porque ella la había visto en algún sitio. Por eso también se ha alejado de mí. No puedo creerlo. Ay, cuánto me avergüenzo. En serio, lo siento, lo lamento mucho. Mi hija es un poco tonta, señora. Le dije que investigara antes de venir, pero es muy necia, perdón. No, yo entiendo, señora Songül. De verdad comprendo todo. ¿Cómo iban a saber que esta era nuestra casa? Era ilógico. Claro, tiene razón. No te rías. Dime, Nuno. Gracias. Por favor, cariño. ¿De verdad creíste que tu esposo podría engañarte? ¿Y con esa chica? Oye, ella es como mi hermanita. Es imposible. Ay. No, por favor, no temas. Ven aquí. Tranquila. Ay, lo siento mucho, de verdad. No, está bien. No se preocupe. Gracias. Espera. Quiero decirte algo. Mira, yo solo vine por la maleta de la señora Filiz. Quiere que se la lleve, pero Nilüfer está aquí, así que dásela, por favor. Lleva la maleta al auto de las señoritas, por favor. Ya está lista, Seher, es color rosa. Perfecto. Escucha, Nilüfer, discúlpame por lo que estoy a punto de decir, pero ese tipo de celos explosivos no son nada normales. Espera, querida. Una mujer enamorada normalmente es muy celosa. Señor Kurtuluş, está bien, somos mujeres. Por eso la sociedad siempre cree que celarlos es natural. Sí. Pero miren, Nilüfer, hay cosas por las que celar. Y hay otras que no valen la pena. Por ejemplo, esa cosa. ¿Verdad? ¿Qué haríamos en una situación de estas? Calmarnos, tranquilizarnos. Eso es. El bonsái debe cambiarse. ¿Disculpe? El bonsái. Sadi lo puso en el lugar equivocado. Necesita sol, un poco de luz y de calor. ¿En serio? Deben de cambiar su lugar. No entiendo nada. Usted, esos bonsáis, ¿cómo los conoce usted? ¡Ay, vendo flores! Linda, ¿sabes algo? El señor se adivinó hoy y le encantó desde que lo vio. Quería comprarlo, pero decidí regalárselo. ¡Ay, ese fue un lindo detalle! No la seguiremos molestando, señora. Ya nos vamos. Lo sentimos mucho. Su casa es hermosa, de muy buen gusto. Vuelvan pronto, claro que por favor. Lo vamos a intentar. Vengan. Le diré a Filiz lo que el señor Sadi me dijo hoy. Ajá. Por favor, dele mis saludos, señora. Claro, muchas gracias, linda. Se lo diré a Sadi. Ay. Entonces ya me voy. Nos avergonzaste. Ay, no. ¿Qué hacen ellas aquí? ¿Qué pasa? Por favor, no lo vuelvas a hacer. Ay, que no lo repitas más. ¡Qué vergüenza! Oye, ¿cómo podría estar con otra? ¿Estás loca, mi amor? Vamos. Vamos, terminé contigo, ¿escuchaste? Te juro que es el fin. Eres la única. Tienen arte. Camina, Nilüfer. Estoy rodeada de gente que está loca. No puede ser. Vamos, vuelve al trabajo. Ponte a hacer algo. Hasta pronto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué podría pasar, hija? Fue un error. Mi hermana, es que esta es la casa donde vive Erol. ¿Estás bromeando? Entonces no hicieron nada, ¿verdad? Díganme la verdad. Cuñado, ¿qué pasó? Te juro que esa mujer sigue enamorada. ¿De qué hablas? Ah, ¿de qué hablo? Nunu creyó que le estaba engañando, así que me siguió hasta aquí. Pero cuando ella vio que no era cierto... Vaya, ¿te siguió? Porque seguramente me vieron. Ah, no había pensado en eso, cuñado. Ay, no puede ser. Cálmate, amigo, por favor, no te pongas triste. Tal vez te vio y no te reconoció. Con la suerte que tengo, seguro me vio. Ah, es cierto, con tu mala suerte eso no me sorprendería. ¿Escuchas? ¿Hola? Hola, madre. Estoy en el hospital. ¿Dónde estás? ¿Allá sigues, hija? Vamos en camino a verte, cariño. Está bien, aquí las espero. Lale. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. ¿Viniste a decorar un poco? Sí, así es. Yo me encargaré de decorar. Y también quiero hablarte de algo importante. ¿Prefieres que sea ahora o después de que termine? Claro que sí, Lale. Hablaremos cuando quieras, no hay problema. Está bien, ahora. En mi consultorio. Está bien. Hace unos días estabas un poco estresada y ya no quise insistirte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo me sentí muy culpable aquella vez. Te lastimé. No hay razón para que te sientas así. Ya no pude decirte que fue un malentendido, Onur. Él no estaba enterado de lo que sucedió, así que ya todo se solucionó. ¿En serio? Entonces ya están bien, ¿no es así? Así es. Estoy feliz por ti. Solo quiero que estés tranquila, Lale. Bien, solo vine a agradecerte tu apoyo, Onur. Todo lo que pasó ha sido por mi culpa, porque te creaste un juicio basado en todo lo que te he dicho acerca de él. Está bien. Sí, estás tranquila. Después de todo lo que ha pasado, bien, tuve que decidir por el bien de Onur, el tuyo y el de los demás. No puedo seguir viniendo, Onur. Lo siento. Yo lo siento. Te sobreprotegí. Fui muy lejos. Por intentar protegerte, sé que te he afectado demasiado. Sabes, yo tengo una hermana. Y como un hermano, como un doctor, no quiero que las mujeres sufran durante su embarazo. Así soy yo. Gracias, eres una gran persona. Quiero que seamos amigos. Digo, cuando vengas aquí por trabajo, ¿podemos tomar un café o un té? Está bien, está bien. Te puse en una posición difícil. Digo, si tú quieres, ¿puedo llamar a Onur? Te lo agradezco, Onur. Sí, pero no es necesario. Te aseguro que Onur es todo lo contrario a lo que creí. En serio, yo me había comportado muy dura con él y en muchas ocasiones lo había rechazado. Y por eso él actuaba así. Bueno, te creo. Tú no te preocupes. Digo, será como tú quieras. Te lo agradezco. Ah, al fin mi madre ya está aquí. Y nuevamente quiero agradecerte tus atenciones. Muchas gracias. Llama cuando quieras. Yo siempre estaré aquí para ti. Jamás mi intención ha sido lastimarte. No, por favor. Gracias. Que tengas buen día. Nos vemos. Cuídate, Lale. Gracias. Lale, ¿a dónde fuiste? Con el doctor Onur. Y le dije que ya no podía venir más con él, hermana. Sí, bien hecho, hermana. Es lo mejor. ¿Y después qué sucedió? Él dijo que... Bueno, me dijo que él tiene una gran sensibilidad y lo único que quiere es ayudar a las mujeres y quiere protegerlas. Ay, Lale, estoy muy confundida. Tal vez lo habíamos juzgado equivocadamente, ¿ah? Según su explicación, así fue. Sí, aunque ya no importa. Ay, está bien, olvida eso ahora. Dinos, ¿qué hiciste con Onur? Bien, regresé con él. Genial. Qué bueno. Escucha, mamá dijo que ella va a preparar la comida e invitar a Onur. Ella también quiere que olviden todos sus problemas. Ay, qué gusto me da. Es una gran idea. Onur estará feliz. ¿Qué hicieron ustedes? Decorábamos. Te estábamos esperando, así que vamos. De acuerdo, vámonos. ¿Qué tal, suegra? Hola, Onur. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Usted cómo está? Ay, de maravilla. Además, ya sabes que me siento mucho mejor cuando sé de mi querido yerno. Qué amable. Quería preguntarte algo, Onur. Si te parece, me gustaría invitarte a comer a la casa. Por supuesto. Siempre me ha encantado el sabor de sus platillos, señora. Qué lindo eres. Bueno, entonces te esperamos. Adiós, nos vemos en la tarde. Con gusto. Vaya. Vaya que es amable, es tan caballero. Tiene estilo, es todo un hombre. Yo fui mala con Onur. Y el pobre chico nunca cambió. Sí, me trata bien. Songül, ¿esto está crudo? por fortuna. Bueno, muchas gracias. Todo les ha quedado hermoso. Gracias. Parece máquina de un lado a otro. ¿Qué más puedo hacer sola y con tres niñas? Siempre hice de todo, cariño. No tenía opción. Yo no soy así, señora. Ni creo que nunca lo seré. Ay, digo... Ay, no es así. Quería chocarla contigo. Ay, ay. Ya conoces el juego, ¿verdad? No me... gusta estar sola, ¿sabe? Digo, no es para mí. Entonces, si no quieres todo eso, piénsalo. Perdona a tu esposo. No hay más opción. ¿Qué tiene que ver esto con Erol? ¿Sabes de lo que hablo? Solo el creador debe estar solo, de eso hablo. Tú nunca estás sola. Ah, ya llegaron, por fin. Me muero de hambre, señora. ¿Qué me pasa? Es solo el segundo día. Debe reconciliarse muy pronto. Me va a comer. De verdad. Mírala. ¿Y qué hicieron? ¿Terminaron la decoración? Sí, quedó espectacular. Además eran gemelos, un niño y una niña. Ah, y vamos a saber el sexo la próxima semana. Espero un niño y una niña. ¡Bienvenidas! ¡Qué gusto verlas! ¡Ay, mi amor! Ay, por cierto, invité a Onur a comer. Y ya sé que enviaste el terrario. ¡Qué gentil eres! Oh, ¿tú le enviaste eso a Onur, mamá? Sí, incluso escribió una nota. Ah, no tenías conocimiento de eso. Nergis y mi madre lo hicieron. Felicidades a las dos. ¿Qué pasa con tus manos? ¿Acaso eres detective? Tenemos mucho trabajo que hacer. No puedo jugar. Tú vas a cortar el pan y tú harás el tzatziki. Y tú lo rebanarás, ¿de acuerdo? Manos a la obra. ¡Ay! ¡Vamos, chicas! Cálmate, Lale. Ya hablaremos de esto, madre. No se quedará así. ¿Qué es un terrario? Buen provecho, ya me voy. ¿A dónde vas, hijo? La mamá de Lale me llamó para invitarme a comer y yo dije que sí. Claro, porque está avergonzada y ahora intenta recuperarte con eso. Es bueno que acepte su error. No es tan fácil, Fikret. ¿Vas a olvidar lo que dijo de Onur y tu esposa? Mamá, por favor, no exageres. Lo que importa es que ahora todo está bien, ¿no es verdad, papá? Concuerdo con eso. Hazle caso. Al final, si ellas me invitaron para comer hoy, creo que es para mantener una buena relación. Ellas te invitaron, está bien, sí, genial, pero también deberían invitarme a mí, aunque la verdad yo no sé si iría a su casa. Estoy seguro de que te compensarán. Además, te conozco y estoy seguro de algo. No te supiste callar. Por favor, no creas que te estoy ofendiendo con eso, mamá. ¿Está bien? Mira eso. Conoce a su madre. La conoce muy bien. Nos veremos después. Que tengas buen provecho. Adiós, papá. Ya lo viste, Fikret. Las protege siempre. No voy a permitir que jueguen con él. Esas chicas son muy inteligentes. ¿Qué es lo que sucederá cuando se casen? No exageres, Yıldız. Mira, alégrate de que están bien. Esa relación no me alegra y nunca lo hará. En absoluto. Ay, mujer, por favor, no llores, no llores más. Quería hacer un café para mi hermano. Ah, qué amable, cuñado. Gracias, amigo. Ah, estamos tan cansados de limpiar. Ah, ¿y qué podemos hacer? Ese es nuestro trabajo. Debemos cuidar el negocio. Ah, por cierto... ¿Crees que la mamá de Nergis me vio? Ah, no, hermano. ¿Cómo te iba a ver en ese desastre? Además, mi linda Nunu nos quitó el protagónico. Debiste verla, cuñado. Se volvió loca. Completamente. Escucha esto. Ella sigue enamorada de mí, estoy seguro. Lo siento por la rubia. ¿Qué puedo hacer? Amigo, te diré algo. Si Songül me vio, seguramente me hubiera arrancado el bigote. Oye, espera. Me alegra que no te bajaras el auto hoy, porque sé que sí lo habría hecho. Mi buena fortuna. Pero esto es imposible. Aunque Nergis y yo nos reconciliemos, su madre no se parará. No digas eso. Si tú la amas, sé que nada ni nadie los va a separar. No te conté de mi esposa. Pero esos son celos. Quisiera que Nergis me celara. Claro que sí lo hará, cuñado. Porque está enamorada. Lo está, ¿verdad? Seguro que sí, amigo. Vamos a comenzar este asunto. Hagamos dinero. Luego verás que todo se va a arreglar para ustedes. Tendremos suerte. Espera, amigo, escucha. Tendremos una gran mansión en el Bósforo. Muchas chicas lindas por allá, todas formadas. ¿Qué más quieres, cuñado? Te lo dije, ¿no? ¿Ah? Te dije que estaba enamorado de ti. ¿Ah? Volvió justo después de un lindo desayuno. Sí, no solo eso, hermana. Debiste ver lo linda que me arreglé solo para él. Ay, él es un hombre de verdad. Estoy tan contenta. Tiene madurez. Eso quería escuchar. Tú estás embarazada. ¿Él tomó su responsabilidad? Ay, creo que tienes un buen partido contigo. Es muy comprensivo y bueno. Aceptó la invitación sin dudarlo un poco. Sí, así es. ¿Les digo algo? Me enamoré de Onur. Hasta soy otra, soy una celosa. Eso se siente increíble, ¿no crees? Fue genial que un doctor los atendiera cuando estaba celosa de la doctora. Sí, genial. Creo que eso es muy gracioso. Está bien, tienen razón. Sí, soy un poco celosa. ¿Y qué hay de ustedes? Con sus celos, nadie puede entenderlas. Hermana, no es en vano. Hay chicas peligrosas. ¿Qué puedo hacer? Anda, dilo. Además, a mí no me gusta ser una débil. Puedo decirte que después de lo que vivió este día, te juro que jamás querrá engañarte, hermana. Debiste verla, Lale. Fue sorprendente. Mi mamá estaba asombrada de cómo actuó Nilüfer. Estoy segura que se lo comentaron a Onur y que también lo sabe toda la familia. Debieron decirles, esa mujer está loca, es una celosa. Ay, eso no importa. Calma, ella está más loca. ¿Qué importa qué dijo? Olvídenlo. Onur debe saber que protegemos todo lo que es nuestro. Así es. Yo creo que a Onur le gusta que yo sienta celos. Pero cuando exagero, pienso que su ego se infla igual que un globo, hermana. Te lo juro. Es cierto, mi cuñado no debe enterarse. Eso le dará más seguridad. Ay, eso es, Nergis. No me imagino a Kurtuluş con un ego más grande del que ya tiene. Como sea, voy a ayudar a mamá. Está cocinando allá abajo sola. No, no está sola. Está con Filiz. Ella nunca la dejará sola. Pero tal vez Filiz se acabe toda la comida. No exageres. No come tanto. Sí, lo suficiente, claro, para los bebés. Mira, solo tengo un bebé en el vientre. Wow. Y como lo mismo que ella, Nergis. Oye, cuñado, aún no puedo creer que haremos un negocio juntos. Aún no puedo creerlo. Todo esto es gracias a ti. Porque me hiciste creer en mí. Yo no tenía seguridad. Eso no es cierto, cuñado. Quiero decirte una cosa. Esta es solo nuestra primer tienda. Sé que juntos abriremos 100 más, ya verás. ¿100 más? Comencemos por 90, entonces. Lo que dices es verdad. Ganaremos el dinero, pero necesitamos capital de inversión. Habías dicho que tienes tierras en tu pueblo natal. Las venderemos y usaremos el dinero. ¿Tierra? Es una gran montaña. Si me pagan bien, me sorprendería. Y es que en ese pueblo no es tan fácil. Pero escucha, primero debes proteger lo que es tuyo. Si no, alguien te lo va a quitar. Crecimos muy pobres, amigo. Cuando mis padres murieron, mi abuelo nos crió. Cuando él falleció, estábamos solos. Nadie se acercó a cuidarnos. Así que vine a Estambul. Fue difícil. Pero mi abuelo y el abuelo de Onur eran muy amigos desde entonces. Ellos me cuidaron, siempre les agradeceré. ¿Te digo algo? Estoy seguro que Onur es una gran persona. En serio, ese hombre es excepcional. Un hombre de verdad. Exactamente. No hay forma de pagarle, ha hecho mucho por mí. ¿Y sabes qué, amigo? Aquí estamos haciendo negocios, mañana estaremos en otro lugar, no me importa. Yo nunca lo dejaría ni a él ni a su familia. Te lo juro, nosotros dos tenemos el mismo principio de vida. Eres leal como yo. Somos iguales, no conozco otra vida, en serio. Debes sentirte muy afortunado. Yo no tengo madre ni padre, amigo. Además, ninguno de mis familiares quiso hacerse cargo de mí. Así que crecí en los orfanatos hasta los 18 años. No, no digas eso. Tú también tienes suerte. En serio, lo que te digo es verdad. Escúchame. Hermano, tienes una gran esposa y tienes una bella hija. Tenemos un negocio. ¿Qué más quieres de esta vida? Es cierto, amigo. Tenemos nuestro hermoso negocio. Nunú está conmigo. ¿Qué más podría pedir? Vienen días felices, amigo. Ojalá, amigo. Ojalá. Pelinsu, ¿a dónde vas, cariño? La madre de Lale y yo tenemos que hablar. Está bien, pero habla con ella mañana. Dijiste que esperarías. ¿Qué esperaré, mamá? Responde. ¿A que me avergüencen más? ¿A que me humillen? Ella fue hoy a la compañía para presumir su vida. ¿En serio crees que mi trabajo está seguro? Me quitó lo que tenía, todo, mamá. Es mi turno y lo haré, lo voy a hacer. Los voy a separar, mamá. Pelinsu, hija, por favor. Ella fue y besó a Onur frente a mí en una cena de trabajo. Entonces es hora de que cobre mi venganza. Veremos si su madre aceptará un matrimonio que todos saben que se acabará en cuanto ese niño nazca. Dime, ¿qué es lo que haría si Onur cancela el acuerdo, ah? Sé razonable. ¿Crees que su madre aceptaría así el matrimonio? Especialmente después de sentirse engañada. ¿Y tú qué crees? ¿Que la madre de Onur querría que se cancelara el acuerdo, mamá? Bueno, Yıldız hará lo que esté en sus manos. Eres mi mamá y esta vez me tienes que apoyar. Pelinsu, mira, estás pensando demasiado en eso, mi amor. Por favor, olvídalo. Eres joven y hermosa. Mereces a alguien mejor que Onur. Reacciona, hija. No, mamá. Onur no se alejará jamás. Haré todo lo que esté en mis manos para no perderlo. Me pregunto qué hará Lale cuando me vea llegar. ¿Crees que se vaya a desmayar? Pelinsu. Creo que esta niña se volvió loca. ¡Oh, Pelinsu! Ay, esto es por mi culpa. Sabía que estaba obsesionada, lo sabía. Porque la metí en problemas. Pero si Lale no hubiera llegado, todo estaría bajo control. Está bien, Betul. No iré sin decirte antes, pero ya no me mires. Ay, ¿entonces planeas volver, Sadi? Betul, no me celarías por ir a comprar flores con Songül, ¿verdad? Ay, claro que no. Ay. ¿Y por qué me miras así? Mejor ya me voy. Mira, tu teléfono está sonando. Qué gusto, Şebnem. Betul, ¿cómo estás? Pelinsu... Fue a hablar con la madre de Lale hace un momento. ¿Qué? Pero Şebnem, nosotras hablamos esta mañana. ¿Qué sucedió? ¿Qué va a hacer? ¿Va a contarle del acuerdo a su familia? Lale fue hoy a la compañía. Pelinsu se estresó porque cree que en unos días esa chica la intentará despedir. Eso es cierto. Ay, Pelinsu tiene razón. Pero para ser sincera, actuó según sus impulsos. No lo sé, Betul, pero no la pude retener. ¿Podrías llamarla ahora? Está bien, linda, lo haré. Yo le voy a llamar y la convenceré. Debo detenerla porque Lale no está en una buena situación. Pero escucha, tú cuelga el teléfono, ¿está bien? Quédate tranquila. Sí, adiós, cuídate. Ay, no entiendo qué intenta hacer. ¿Alguien me puede explicar qué intenta hacer esa chica? Antes debió llamarme a mí y lo resolvía, ¿no lo creyó? Ay, pero no puede ser. Ya sé que eso es lo que hará. Hablará como ese día en la boda y lo arruinará. Habrá otro desmayo. Esto no puede estar pasando ahora. No dejaré que esto pase. No. Anda, Pelinsu, contesta. Vamos. Mi mamá ya le avisó a la señora Betul. Pero yo no necesito uno de tus consejos. Ay, no contesta. Ay, ¿qué le pasó? Ay, ¿qué es lo que intenta hacer? Arruinará todo lo que logré hacer. ¿Ahora qué podría querer esta mujer? Ay. Hola, Seher. Señora Yıldız, la señora Şebnem llamó a la señora Betul. Le dijo que Pelinsu salió de su casa para hablar con la señora Songül. ¿Por qué? ¿Para qué van a hablar esas dos? Dijeron algo de un acuerdo, señora. No me digas. Songül no puede saber del acuerdo. Nos arruinarán. Tenemos que impedirlo ahora mismo. Ah, señora Yıldız, todavía tengo algo más. ¿Qué es? ¡Date prisa! Lale se desmayó por la culpa de la señorita Pelinsu. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Porque la señorita Pelinsu había hablado con ella. Ay, no puedo creerlo. Esa mujer está totalmente loca. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido hablar con Lale antes de la boda? Y Lale no le dijo a Onur. Él no sabe. Si lo supiera, yo también lo sabría. Ay, está bien, Seher. Te lo agradezco, pero tengo que irme. Adiós. ¡Uy, esto es genial! Tendré más dinero y más oro. Fikret, es el fin. En serio, es nuestro fin. ¿Qué pasa, Yıldız? No entiendo. Ya explícate. Pelinsu va en camino a casa de Lale. Le va a decir a la señora Songül del acuerdo. ¿Qué? ¿Qué hacemos, Fikret? No sé, mujer. Llama a Pelinsu. Dile que no lo haga. Anda, llámala. Ya voy. El número que usted usted marcó no está disponible. ¡Apago el teléfono, Fikret! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lleguemos a casa de Lale antes que Pelinsu. ¿De acuerdo? Ay, buena idea, vamos. Señora Yıldız, ¿por qué tanta prisa? Por favor, no nos detengas, Elfe. Tenemos que irnos inmediatamente. ¡Vamos, Fikret! Está bien. Ay, ¿de qué me perdí? ¿Qué es lo que pasará? Considerando su prisa, estoy segura de que es algo costoso o una mentira. Por eso no debí haberme ido a la cocina. Debí haberme quedado cerca de la sala. Oh, siempre es lo mismo, Serife. ¡Qué tonta! Acomoda eso de allá, hija. Rápido, por favor. Tengo hambre. ¿Dónde está Onur? Ese está seco. Ay, ¿eso crees? No lo está. Hermana, te juro que si está seco es por tu culpa porque no le ayudaste a cocinarlo. ¿Está bien? Cálmate. Cálmense todas. Vamos a esperar un poco más. ¡Es él! Calma. Ay, ya llegó. Calma. Está bien, cariño. Bueno, todo está en orden. Ven conmigo, vamos a recibirlo. Ay, está bien, cálmate, tranquila. Sí, pero respira. Oh, ya llegó. Hola, buenas noches. Hola, Lale. ¿Eso qué es? ¿Tú qué crees? Ya sé. Un postre. Ven. No, por favor, no toques. En serio, esto es importante. De verdad, Filiz. Tengo mucha hambre. Pasa. Hola, ¿cómo están todas? Bien, adelante. ¿Qué tal, Onur? ¿Suegra? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Sí, bienvenido. Dinos en dónde estabas. Deja a mi yerno a mi lado, hija. Lale. Siéntate, cariño. Y Filiz, la junta duró más tiempo de lo esperado. Les pido una disculpa. Ah, ensalada, te serviré. Gracias. Fikret, conduce más rápido, por favor. Pelinsu llegará antes que nosotros. Anda, date prisa. No me estreses, Yıldız. Cálmate, linda. Míranos. No hay tráfico. Oh, creo que nunca vamos a llegar, Fikret. Yıldız, te digo que vamos a llegar. Pelinsu llegará después que nosotros. Relájate. Sí, está bien. Sí llegaremos. Está bien, Fikret. Relájate. Disculpen, pero no lo puedo callar. Ahora entiendo el talento de Lale en la cocina. La cena está deliciosa. Muchas gracias. Ay, qué lindo eres, mi Onur. Lo digo en serio. Les juro que normalmente no como tanto como hoy. No me contuve. Y ahora que ustedes están bien, ¿celebrarán su boda pronto? Sí, habrá boda. ¡Por fin! Ah, voy a usar mi vestido. Claro. ¡Qué linda! ¡Qué buena noticia! Dime, ¿estás esperando a alguien? No, no, cariño, a nadie. Disculpen, pero no lo puedo callar. Ahora entiendo el talento de Lale en la cocina. La cena está deliciosa. Muchas gracias. Ay, qué lindo eres, mi Onur. Lo digo en serio. Les juro que normalmente no como tanto como hoy. No me contuve. Y ahora que ustedes están bien, ¿celebrarán su boda pronto? Sí, habrá boda. ¡Por fin! Ah, voy a usar mi vestido. Oh, claro. ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué buena noticia! Ah, dime, ¿estás esperando a alguien? No, no, cariño, a nadie. Lo logramos, Fikret. Pelinsu, Pelinsu, ven, Pelinsu. Anda, Pelinsu, entra al auto, ven aquí. Ya es muy tarde. Pelinsu, después de lo que te diríamos te vas a arrepentir. Es muy importante, sube, por favor. Ven. Ven aquí, rápido, sube. Tienes que saber esto, Pelinsu. Muy bien, es urgente, vamos, de verdad. Deprisa, vamos. Está bien. No hay nadie. Creo que fueron los niños. Mamá, ¿quién estaba en la puerta? No había nadie, cariño. Alguien tocó y se fue de inmediato. Ay, yo antes solía tocar la puerta y escapaba del lugar. ¿Tú hacías eso? Ajá. Ellas hacían muchas cosas, en especial Lale. Era como un chico, hacía de todo, Onur. Ah, es cierto. Era totalmente como un niño. Antes solía golpear a todos los niños de la calle por gusto. Ah, ¿en serio? Dime qué más hacía Nilüfer. Viéndola hace unos años, no hubieras pensado que era una niña. Incluso un día, un chico la invitó a salir y ella lo golpeó. Pobre chico, salió corriendo. Madre, por favor, más arroz. Sí, vamos a comer, pero espera un poco. Siga, suegra. La cena se enfriará. Me ofreces arroz pilaf e intentas cambiar el tema, pero tienes entender que tengo mucha curiosidad, mi amor. Está bien, ya dejen ese tema, por favor. La escucho. Cena, de acuerdo. De eso no te preocupes. ¿Y bien? ¿Qué quieren? Los escucho. Te hablaremos sobre todo. Aunque creo que tu mamá debe escucharlo todo. Así es. Iremos a mi casa. Sí, así es. Así es. Ojalá lo que me digan me convenza para no hacerlo. Justamente eso creemos, Pelinsu. Sí. ¿Comienzo a servir, señora Betul? No, no, cariño, estoy esperando. Ay, me voy a morir. ¿Qué fue lo que hizo esta niña? ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? Ay, cariño. Ay, bebé, ¿dónde habías estado? Me estoy muriendo. Soy tu madre y me preocupo demasiado por ti. ¿Dónde está Filiz? No vino, mamá. Ay, no lo creo. Ay, ¿por qué está necia? ¿Qué está intentando hacer? No logro entender sus acciones. Ay, está bien, está bien. No, 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 está bien. Olvídalo, calma, respira. No pensaré ni en Filiz ni en nadie esta noche. Tengo cosas mucho más importantes en que pensar. Erol, cariño, Pelinsu, ¿dónde está? ¿Qué te dijeron? ¿Dónde? Pelinsu está en camino a ver a Lale. ¿Sabes qué va a hacer? Le dirá a Songül del contrato que tienen para casarse. ¡Ah, súper! Dijiste súper, cariño. ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué tiene? Creo que no ves el problema. Lo siento, mamá, pero creo que otra vez no lo veo. No lo ves, ¿verdad, amor? Ves lo que quieres, lo menos indicado. Te fijas y te quedas con eso. Cariño, mi guapo y talentoso hijo, escúchame bien. Recuerda lo importante que es el contrato para nosotros. Se supone que íbamos a planear todo y programarlo con una mente que fuera colectiva, con una conciencia colectiva. Entonces piensa diferente. Sí, mi amor, ahora piensa si Pelinsu va y le dice a Songül toda la verdad. ¿Qué crees que haga ella? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es evidente. Escucha y piénsalo. Ella irá a decirle a Onur. Después, ¿él qué hará? En cuanto tu primo se dé cuenta de que Pelinsu hizo algo malo, él llamará a Pelinsu y la despedirá enseguida de la compañía. Luego le dirá que no se vuelva a acercar a él y que no vuelva a hablar de nuevo. Y entonces eso será muy malo para nosotros, Erol. Será muy malo, mamá. Ahora entiendo. Ya veo la imagen mucho más clara. Qué gusto, hijo. Erol, ¿sabes qué, mi querido hijo? Yo creía que Pelinsu era una chica lista, mucho más racional, alguien más inteligente de lo que es. Ah, mami, ay, mamá, ¿cómo es totalmente tonta? Después de la cena con los japoneses, cuando ella vio a Lale en la firma, perdió lo que le quedaba de cordura. Esa pobre mujer ya entró a la locura. ¿De qué estás hablando, cariño? ¿Dices que Lale fue a la empresa hoy? Así es. ¿Acaso no lo sabías? Claro que no, Erol. Escucha. Erol, escucho muchas campanas sonando. Hijo, las estoy escuchando, te lo juro, porque esa Lale hace muchas cosas que nunca me esperaba. Cosas que van más allá de mis sentimientos e imaginación. Se volvió peligrosa. ¿Qué hacía en la compañía? ¿Qué es lo que hacía? Te escucho. Le llevó el desayuno. Y Onur, por supuesto, estaba más que dispuesto a desayunar con ella. Ay, no, hijo. Ay, no, no lo creo. Ay, Erol, esos dos creo que ya están muy enamorados. Estamos arruinados. Es el final. Mi vida termina aquí en este lugar. Está bien, es nuestro trágico final. Puedo ver mi muerte. Sí, claro, se acabó. Ellos pronto van a casarse y nos quedaremos con las manos vacías. Esto está mal, esto está muy mal. Está mal pensar que nos quedaremos sin nada. Te juro que no logro aceptarlo. No lo hagas, madre. Suficiente. Sé que me necesitas, pero voy a hacer mis ejercicios mentales ahora. Debes estar hambriento, por favor, hijo. Vamos, come algo. Ah, ya perdí el apetito. En serio, mamá. No, mi familia al fin se acabó. Observo cómo se cae cada uno de los pedazos. Puedo verlo. Creo que comí mucho de nuevo. Voy a tomar agua mineral. Oh, diles a ellas que te den. Cariño, ahora que estamos a solas, quiero hablar contigo seriamente, Onur. Claro. Ay, cariño, mira... Sabes que fui un poco prejuiciosa contigo por las noticias, pero ay, cuando se trata de mis hijas me convierto en un león furioso, no razono, en serio no veo nada, me ciego, tampoco escucho a nadie. Además, con todo lo que leí esos días y los rumores, esas fotografías en el diario me hirieron demasiado, hijo. Y la entiendo. Mire, yo no le guardo ningún rencor, ya lo dejé atrás y le aseguro que la entiendo. Eso lo hace como instinto para protegerlas. Ay, es verdad, lo sé. Lo que más me preocupa es, mira lo vieja que soy. Estaba muy triste y puse palabras en tu boca. Lo siento, querido. En serio, señora, estoy siendo muy sincero. Eso quedó en el pasado, así que ahora solo quiero pedirle una cosa. Me gustaría que a partir de hoy usted me viera más como su propio hijo. Ay, por supuesto. Mi único hijo. Muchas gracias. Estaba muy nerviosa, Onur. Escuche, de verdad, para mí permanece siempre una esperanza. Y creo que nuestra ruptura nos hizo bien porque tuvimos tiempo para nosotros. Creo que Lale y yo nos dimos cuenta que nuestro amor es fuerte. Eso ya lo noté, cariño. Ustedes se adoran. Así que todo está bien. ¿Cierto? Sí. Oh, ay, por fin, por fin. ¡Cuánto extrañaba esto! Oh, hace años que no me tiraba así en la cama. Oh, qué bueno que aún no acepta volver a casa. Si lo hubiera hecho, no podría acostarme como ahora lo estoy haciendo. No venía de este lado de la cama desde hace 2 meses. Oh, 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 oh. No lo creo. Mira esas fotografías. Ella se ve muy feliz en cada una de ellas. ¿Crees que es posible que no me ame? En redes también. Bueno, todos hacen eso. No, es imposible, no. Me esforcé tanto y ella no me perdonó. Es orgullo. Bien hecho. Está bien, como sea, está bien. A dormir. Anda, duerme un poco. Anda, duerme un poco. No pienses en esas cosas. Vamos, duerme. Todas las noches me gritaba, me molestaba, me estresaba y nunca se callaba. Pero soy diferente. Con un rostro que resalta. Además, soy muy cálida y sincera y tengo un estilo europeo. ¿Ya me miraste? Me veo diferente. Mira, aún no te he hablado de mi sensualidad, pero si ves, te das cuenta que yo soy un bombón. Pero no has vuelto. No estás. Buscas a alguien más. ¡Ah! ¡Ah! No. Esto está muy mal, muy mal. No me vas a hacer llorar, no. Te lo agradezco, cariño. No es nada, cariño, sola. De verdad. ¿Sabes qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz! Ah, tranquila. Ay, ¿no es hoy? Ay. ¿Qué estoy pensando? ¿Y entonces qué es lo que celebramos? Pues Lale consiguió un trabajo. Por eso es el pastel. Eso celebramos. ¿Por qué no me lo habías dicho, hija? No es un trabajo como tal. Es que la abuela Ismet me comentó que hay complejos de edificios, jardines y áreas de la compañía que quiere que me haga cargo. Y entonces desea que asista a Onur con mis ideas. ¡Qué maravilla! La señora Ismet es una mujer muy inteligente, es tan dulce. Pero es algo que nunca he hecho y tengo miedo de no lograrlo. Escucha, que no lo hayas hecho antes no significa que no tendrás un buen desempeño en el trabajo, Lale. Claro, estoy de acuerdo con usted. Yo confío en ella. Creo que Lale puede lograr lo que sea. Yo también estoy feliz. Lale y yo nos vamos a divertir juntas. Así es, querida, no temas. Eres talentosa, lo vas a lograr. No será difícil cuando tu jefe es tu esposo. Sé que él será paciente. No, por favor. Ahora estamos todos juntos como familia. Es un negocio familiar. Ay, me gusta mucho esa palabra. Dame una rebanada. Se me bajó el azúcar. Espera, hermana. Ese pastel se ve hermoso, chicos. Abre la boca. Está delicioso. Te daré una rebanada. ¡Qué rico! También quiero beber algo de té. ¡Ay, qué haces! Quiero una más pequeña. Está bien, ya voy. Oigan, miren, celebramos el trabajo, su reconciliación, así que espero que lo siguiente sea su gran ceremonia. Ojalá. Ojalá. No podemos hacerlo esta semana, pero la próxima sí nos casaremos. ¿Eh, Lale? ¿La próxima? ¿En una semana, hija? Ay, no. ¿Y si mejor la hacemos a finales del mes? ¿Qué opinan? Pero no hay tiempo. Será sencillo. Solo quiero la ceremonia y una comida. Eso es todo. Así es. Yo hoy hablaré con mi familia. Y en una semana lo haremos. Si eso decidieron, entonces no me opongo a su decisión. Está bien, es una semana. Lo haremos si se puede, ¿verdad? Ya veremos. Lo haremos, estoy seguro. ¿Qué tal el pastel? ¿Les gustó? Ay, está delicioso. Está exquisito. Así es. Linda, ¿te gustó el pastel? Sí. Qué tierna eres. Ay, Pelinsu. Responde al teléfono. ¿Yıldız? Şebnem, esperamos no molestar. No, claro que no, pasen. Pelinsu fue a hablar con Lale y, por suerte, logramos alcanzarla. Ay, qué suerte. Yo intenté detenerla, pero todo fue en vano. Bien. Mi madre también está aquí, los escucho. Pasa esto. Pelinsu, Onur y Lale se quieren casar muy pronto. Y lo sabes. Hace unos meses murió mi padre. Él preparó un testamento que nos sorprendió a todos en la familia. De acuerdo a eso, dejó todos sus bienes y el 51% de la empresa al primer nieto que se case y también tenga hijos. ¿Qué? Así que si Onur no se casa ahora, mi sobrino Erol, que es un completo idiota, va a heredar todo y será director de la empresa familiar. Entonces su matrimonio será por la herencia, por quedarse el dinero, ¿no es así? Es por algo mucho más importante que el dinero, la empresa. Ya sabes, que tiene un lugar muy importante en la vida de Onur. Él se esforzó mucho porque creciera. Pero si esto sucede, Erol va a dirigir a su manera. Y ya conocemos sus modos. Estoy sorprendida. Bueno, sabemos que lo mejor era haberles dicho todo esto mucho antes, pero no pudimos adivinar que las cosas se saldrían de control. Además, esto era algo que se tenía que quedar entre familia. ¿Tienen lo que les estoy diciendo? Sí, entiendo todo esto. Ahora comprendo muchas cosas. Pero, si yo no me voy a casar con Onur algún día, ¿qué tengo que ver con esto? Hay algo. Si escuchas, Onur eventualmente estará contigo, te lo aseguro. Haremos lo posible para que suceda, pero debes estar en muy buenos términos con mi hijo para que eso suceda, ¿de acuerdo, cariño? Digo, si Onur se da cuenta de que entraste a casa para amenazar a Lale y provocaste su desmayo durante la boda, te juro que no será capaz de perdonarte, Pelinsu. Eso es lo que quieres, en serio. Fue una noche hermosa. La comida, la charla fue genial. Muchas gracias. Vuelve pronto, cariño. Está bien, lo haré. Ay, anda, hija, acompáñalo. Yo ya me voy con mis hijas. Acompañarte. Hasta pronto. Luego. Gracias. Lale, ha sido una noche hermosa para mí. Creo que ahora somos más cercanos. La comida estuvo deliciosa. Te lo agradezco. A mí también me gustó. Gracias. El pastel estuvo delicioso. Hay algo que quisiera preguntar. Fuiste al hospital. ¿Cómo estuvo el decorado? Quisiera saberlo, Lale. Gracias. La habitación quedó hermosa. Y también tuve la oportunidad de hablar con Onur. Le dije que me disculpara, pero que no iría a consultas. ¿En serio? Yo me alegro. Onur, en realidad es mi culpa, ¿entiendes? El día que fuimos con el doctor, ¿lo recuerdas, Onur? Bien, le dije mis sentimientos y le dije gran parte de la historia y por eso te trató de esa forma, Onur. Discúlpame, eso fue lo que pasó. Le comenté que estaba equivocada, que en realidad no eres así, Onur. Además, le dije que tú no sabías nada. Y el doctor se arrepintió y quiso llamarte enseguida, pero... No es necesario. Mira, ya no importa quién está bien o quién se equivocó, ¿de acuerdo? Ya no deberíamos preocuparnos por este tipo de cosas, ¿sí? Esperemos nuestro día. Que tengas bella noche. Buenas noches. Gracias de nuevo. Ay, mira por lo que estamos pasando, Fikret. Ay. ¿Cuál crees que sea la actitud de Pelinsu ahora, Fikret? Pues... la verdad no sé qué pensará Pelinsu después de lo que le dijimos, pero Şebnem es inteligente. Si Onur se casa con Lale, ella imagina las consecuencias. Sí, es cierto. No creo que tolere que Betul se quede con toda la herencia. Pero la va a convencer, tranquila. Ojalá, Fikret. Pelinsu iba a hablar con la señora Songül cuando la detuvimos. No quiero pensar que hubiera sucedido si lo hacía. Yo tampoco, cariño, te lo juro. Bienvenida, señora. Señor Fikret. Gracias. Serife, ¿puedes venir al frente, por favor? ¿Ves la manera en la que intento voltear mi cuello? No soy mutante, mujer, ven. Rápido. Bien, señora Yıldız. ¿Ya llegó mi hijo? Todavía no, señora. ¡Ya vieron ahora! ¡Ya es tarde! Ese niño sigue con esa señora. Mira cómo pierde su gran elegancia. No voy a decir más al respecto, mejor me callo. Ah, por favor, Yıldız, tranquila. Por lo que más quieras, cálmate. Mira, si te enfadas, vas a enfermarte. Sí, lo sé, me voy a enfermar. Están cambiando a mi único hijo. Serife, haznos 2 tazas de café. Date prisa. Sí, de acuerdo. Quiero que me traigas algunos postres. ¡Muchos! Está bien, enseguida. No hagas eso, mi amor. Un día me va a dar un infarto. Me asustas. ¡Ya basta! Cariño, lo siento tanto. No quiero asustarte. Es porque estoy tan angustiada. El misterio llama de nuevo. Veamos qué es lo que dice ahora. ¿Qué sucede? Señora Betul, la señora Yıldız y el señor Fikret volvieron de donde habían ido con urgencia. Ah, está bien. ¿Y a dónde fueron? Ellos detuvieron a Pelinsu antes de que hablara con la señora Songül. ¡Ay, genial! Eso es algo muy bueno. Ay, espera. ¿Cómo se dieron cuenta de lo que estaba planeando? ¿A quién pudo haberles dicho al respecto, Serife? Como sea. Querida, escucha, manténlos vigilados y llámame si algo importante acontece. Que descanses, linda. No se preocupe, señora Betul. Buen trabajo. Con esto tendré más dinero esta semana. Ay, escucha, es una de las pocas veces en que Yıldız me sirve de algo. Estamos en un momento para la historia, Sadi. ¿Quién sabe cuánto le habrán ofrecido a Pelinsu para callarla? ¿Crees que debería llamar para preguntar, Sadi? ¿Qué opinas? No puedo preguntar por teléfono, es maleducado. ¿O qué dices si lo hacemos, Sadi? No, no, esa no es la manera. Ay, no, 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 Betul, vas a hablar cara a cara. Está bien, está bien. Cariño, ¿estás segura sobre... la boda, ¿verdad, hija? No tienes ninguna duda. Ninguna. Ah, ay, sí, está bien. Yo también lo pensé. Tienes que casarte ya y acabar con este terrible drama. Sí, claro. Comenzarás a trabajar después de la boda. Vaya, vas a callar a todo el mundo. Caminarás como reina con corona. La tendré en diferentes colores. Puedes usar la que vaya con el atuendo del día. Seguramente se verá muy bien. Dejen de bromear. Porque ahora supongo que ya no veremos tanto a Lale en nuestra florería. Claro que no. Ella irá a la oficina. ¿Por qué seguiría trabajando con ustedes? Bueno, es que si la rubia va a la oficina, Lale quizás se vaya a alterar. Señora Songül, Lale es mi mejor amiga. Yo estaré con ella todo el tiempo. No se preocupe. ¿Nos tomamos una selfie? Ven aquí. Nunca para. Sarija, vean esto. Sonríe. Listo. Escuchen, creo que hablaremos de cosas interesantes. ¡Ay, sí! ¡Ya nos hace falta! Bien, me gustaría empezar. ¡Vamos, anda! Bien, no sé cómo llegó mi terrario a la mansión de Onur. Es algo que quisiera saber. Tengo curiosidad. Dime. Ay, mamá, ¿ya escuchaste a Lale? Lo mandamos a la compañía y él lo llevó a su casa. Oye, ¿por qué no te callas? Anda, vete a dormir ya. Les encanta hacer sus trucos, pero lo hacen sin avisarme. Espera. Aquí me duele. No lo entiendo. Ay, mejor me voy a dormir, chicas. Nos vemos mañana. ¿Qué haces? Vamos. Nergis, ¿por qué no me sobas un poco los hombros? Buenas noches. Tenemos que hablar. Quédate ahí. Adiós. Hermana, por favor, no te enojes. Lo hicimos por ti. ¿Qué hicieron? No entiendo. ¿Qué es un terrario? ¿Ah? Ay, te lo diremos después. Lale, por lo que más quieras, no te enojes. Mira, le escribieron una linda nota. Entonces, ¿qué decía la nota? ¿Qué escribieron? Olvida lo que decía la nota y pon atención a lo que diré. La perfumamos. ¿Estás bromeando? No. Mamá es alguien ingeniosa. Es por eso que le tengo mucho miedo. ¿Y? Compramos un terrario, pusimos algunas flores lindas, luego un chico y una chica con un corazón que dice amor y dentro del corazón pusimos la carta. Buenas noches. Bienvenido, hijo. Ya llegó, deja de comer. Gracias. Hola, cariño. Hola, mamá. ¿Y qué tal la cena? Genial, todo bien. Genial, ¿verdad? Entonces, la señora Songül seguro se disculpó por ofenderte. Bueno... digamos que se arrepintió de todo, madre. Y ya lo dejé en el pasado. No es necesario arrastrarlo toda la vida. Muy bien, perfecto. No sé cómo Lale logró enamorarte de esta forma. No sé qué fue lo que te dio. Mamá, por favor, te pido que no exageres. Ya deja de hablar. Pero la señora Songül me tiene que compensar por los insultos que dijo, hijo. Eso es imposible. No me callaré, así que olvídalo. Dime, ¿hablaron de la ceremonia, hijo? Así es, papá. La haremos la próxima semana. ¿Hablas en serio? Sí, así es. ¿Y los preparativos, cariño? Mamá, escucha. No habrá fiesta, solo la ceremonia oficial. Y después de eso iremos a comer juntos con la familia. Eso será todo. Sí, como quieras, hijo. Mi mamá estará muy feliz. En fin, me alegró verlos, pero ya me voy. Nos gustaría que nos dedicaras un poco de tiempo. Últimamente has estado muy alejado, cariño. Mamá, no hagas esto. Que tengan dulces sueños. Gracias, hijo. Buenas noches. Lo estás presionando mucho. ¿Pero qué hago? Siempre está con ellas. Ya no veo a mi hijo, le extraño mucho, Fikret. De acuerdo, está bien, vamos a tener otro. No hables así porque me ruborizas, amor. Ya, Yıldız. Cariño, sé que estás estresada. Pero no te preocupes, no queda mucho. Pronto se acabará. ¿Lo prometes? Ay, estoy exhausta, Fikret. Lo sé, Yıldız, lo sé. Pero piénsalo. Una vez que veas la expresión en la cara de Betul, todo ese cansancio se irá y rejuvenecerás. Ay, vaya, se siente bien con solo imaginarlo. Puedo verla. Es una buena sensación, es linda. Voy a comer más postres. No comas, no comas. Comes porque estás feliz y porque estás triste. Ya fue suficiente. Bueno, ¿qué quieres? Así soy yo. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni, bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Si una mujer lleva a tu bebé en su vientre, debes tratarla como una princesa. Y le agradecemos por recibirnos este día en su casa. Misafirim, içimdeki aşk esir almadan. Y que su hija Lale haya recibido nuestro hijo en matrimonio. No te mojarás para no arruinar tu cabello. Sé bien que lo harás. Por favor. Así es. Anda. Ay. ¿Lale? Ay, Onur, estoy mareada. ¿Lale? Ay, algo le está pasando a mi bebé. Ayúdenme. Algo le pasa a mi bebé. Ayúdenme. Ah. ¿Qué pasó? Se mueve. ¿De verdad se mueve? Así es. ¿Estás segura de eso? Así es. Es cierto. Pateó. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerimden. ¿Estás dormida, mi amor? Estoy pensando en ti. Yo también, mi amor. Quisiera que estuvieras aquí. No es este sábado, señora. La ceremonia de Lale y Onur será el sábado de la próxima semana. Nosotros queríamos informarle primero. Se lo agradezco también. Espero que tenga un lindo día. Está muy feliz. Déjame llamar a mi cuñada. Claro. Voy a hacer que se atragante con su desayuno. No, mamá. No creo que haga falta que provoques eso porque seguramente ella se siente triste. ¿Qué sucedió? Filiz y Erol se pelearon y ahora están separados. ¿Cómo? Así es, ella está con Lale. Sí, Sadi fue a hablar con ella, pero él no la pudo convencer. Lo siento, pero tengo una duda. ¿Cómo es posible que no me dijeran esto? Perdón, pero no pueden ser tan decentes, tan nobles, tan considerados. Es algo bueno, mis amados, pero no puedo dejar ir esta oportunidad. Así que la próxima vez, avísenme, por favor. Esto es tu culpa, hijo. Madre... Es imposible detenerla. Sí. Yıldız llama. Yıldız está llamando. Se acabó. Es el final, ¿entiende? Mira, Sadi, se acabó. Seguramente me dirán cuándo será la boda. La detesto. La detesto. Hola. Cariño, hola. Ay, Betul, estoy bien. Podemos brincarnos la parte de los saludos, cariño, porque tengo grandes noticias para ti. Lale y Onur por fin van a casarse el sábado de la próxima semana. Quería que estuvieras enterada. Será una ceremonia muy pequeña y después una comida. Espero que vayan, Betul. Claro, nos vemos, cariño. Iremos todos juntos. Erol y Sadi estarán muy felices. Me alegra mucho escuchar eso, tanto que no puedo expresarlo, pero te diré algo. Escucha con atención. Por favor, confía en mí. Llámame si necesitas ayuda y no dudes en hacerlo, por favor. Ah, está bien, muchas gracias. Pero tengo una pregunta. Filiz también va a ayudarme. Y si lo quiere, tengo que llamarla personalmente a su celular, porque creo que estos días ustedes ya no la ven mucho. Ay, no, por favor. Si nos vemos con Filiz, tienes que arreglarlo. Ella se está quedando en casa de Lale, ¿no? Claro. Creo que ella es más que paciente. Es decente, honesta y sincera. Eso es lo mejor. Ay, qué graciosa eres, Yıldız, de verdad. Eres mi graciosa cuñada. Linda, su problema no es tan grave. Nos estamos haciendo cargo. Ya sabes cómo son los jóvenes. No te preocupes, así que te veré después, Yıldız. Seguramente estás ocupada. Sí, cariño, adiós. Ay, me llamó. No puedo hablar. Voy a enloquecer. Me presumió que su hijo va a casarse con esa marginal. Y perdón, pero no importa cómo. Yo voy a detener esa boda, pero ¿cómo lo haré, Sadi? Vaya, Betul está desesperada y triste, pero intenta disimularlo. Como sea, iré a la empresa. Con permiso. Mamá. Que te diviertas. Te lo agradezco, hijo. Que tengas buen día. Gracias. Papá, nos vemos. Adiós, hijo. Hasta luego. Ay, nos vemos. Ay, debe estar llorando. Me sorprende cómo cambiaste de humor, Betul. Creo que tú seguro eres actriz para hacerlo de esa manera. ¿Lo eres? ¿De verdad piensas eso? Dime, Sadi. Mi talento se está desperdiciando. Mi tiempo aún está corriendo, ¿o no, Sadi? Lo sabía. No sé. ¿Qué tiene? Cariño, hijo, ¿qué te sucede? Nada serio. Nada serio, amor. Hay algo, estoy segura de eso. ¿Estás triste? ¿Estás molesto? ¿Algo te lastimó? ¿Qué pasó? Confía, mi amor. Ay, mi amor, entiendo. Ahora lo entiendo. ¿Te sientes mal porque Onur se va a quedar con todo o no, mi amor? De eso también un poco. Pero no sé por qué no puedo dormir. No puedo conciliar el sueño. Me siento muy mal. Ay, cariño, ¿no pudiste dormir anoche? Ay, mi niño hermoso. Mírame, mírame. Ustedes dos me van a volver loca. Me harán perder la razón. Yo hago todos los planes con mucho cuidado, pero a ustedes no les importa en lo más mínimo. Ay, por eso siempre estoy comiendo. Que tengan muy buen provecho, mis niñas. Muchas gracias. Escuchen, las invito a comer hoy. ¿Qué dicen? Por favor, calma. Estamos a punto de desayunar. Todavía es temprano, hija. ¿Sabes qué hago? Primero me despierto y luego planeo qué voy a comer. Pero como sé que he sido una carga para ustedes estos días, pensé en invitarlas a comer. Oye, no pienses que eres una carga, Filiz. Cariño, gracias. Te prometo que no eres una carga para mí. Pero no nos gusta cómo estás actuando ahora, ¿verdad? Próximamente Onur se va a casar con Lale y ella será parte de la familia. ¿Cómo crees que será eso? Seguramente tus suegros deben extrañarte mucho. Les faltas. Yo también extraño a todos, pero Erol me hizo enfadar mucho. En serio, estoy muy molesta. Aunque él es el padre de los gemelos. A eso me refiero. Buen punto, hija. Hoy sabremos el sexo de nuestros gemelos. Muy bien. Ay, qué emoción, linda. Entonces creo que Erol irá contigo. Quizás vaya a sorprenderte, cariño. Vale, vale. No digas esas cosas, hija. Él es el padre y va a compensarte. Sé que hará cosas muy buenas. No lo creo, porque es muy orgulloso. Todos los hombres son así, pero puedes usar tu elegancia, tu amabilidad y tu nobleza. Te prometo que eso siempre funciona. Sí. Mamá, voy a subir. Voy a cambiar a Gulsá para irnos a la escuela. Como quieras, cariño. Ya está por llegar. Ah, mi puntual y hermosa esposa. ¿Quién es la bebé más hermosa? Uy, ¿quién es el bebé de mamá? Estás preciosa, mi vida, anda. Nunu, buen día. Cariño, buen día, mi vida. Papito, te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho. Mi bella hija. Nunu, ¿quieres que la llevemos juntos a la escuela? Hace frío afuera, no quiero que tú y Gulsá enfermen. No, lo haré yo, gracias. Sí, mamá, hace frío afuera, yo también tengo frío. Por favor, anda. Está bien, hija, vamos. Nunu, escúchame. Antes de llevarla, me gustaría que fuéramos a desayunar los tres juntos a algún sitio. No, ya desayunamos, gracias. Sí, mamá, por favor, tengo hambre. Anda, si no comí bien. Bueno, solo por ti, hija, anda. El auto está un poco lejos de aquí, así que tenemos que caminar, Nunu. De acuerdo. Señor Onur, por fortuna se ve feliz. No sé cómo luzco. ¿Eso crees, Samet? ¿Puedo decirle? Espléndido. En 10 días al fin me casaré. Ah, ¿de verdad? Me alegra, señor Onur. Espero que no te desaparezcas como lo has hecho últimamente. Ah. Señor Onur, ¿Nergis vendrá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Todavía no has hablado con Nergis, Samet? Sí, al terminar la apertura le voy a pedir matrimonio. Todavía no hablo con ella. Por cierto, señor, la inauguración es el viernes. ¿Si me permite tomar el día libre? Tómate el día. Allá nos vamos a ver. Señor Onur, no sé cómo agradecerle, en serio. Ah. ¿Quién me llama? Es Nergis. Señor Onur debió verme ayer. Perdón, tengo que contestar. Contesta. ¿Nergis? ¿Samet? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. Hoy vi que estabas con Kurtuluş. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Tu madre nos vio? Así es, ella te vio. Nergis, no hablemos de esto por teléfono. Veámonos cara a cara para decírtelo, ¿sí? Está bien, hagámoslo. Llámame cuando estés disponible, ¿de acuerdo, Samet? Está bien. ¿Qué dijiste? ¿Me desbloqueaste? Ajá. Está bien, entonces te llamaré cuando pueda. ¿Está bien? Hasta luego. Creo que lo arreglaremos, pero ¿cómo le digo a mamá? Señor Onur, ella me dijo, ¡llámame! Escuché todo. Sí, exageré, pero estoy feliz. ¿Kurtuluş? ¿Qué hacías con el novio de Nergis? Explícame por qué se hablan. Él nunca me deja en paz. ¿Así que no te deja en paz? Estoy segura que es al revés. No, cariño. Me dice, cuñado, cuñado. Siempre está junto a mí, no lo puedo evitar. Me aprecia demasiado, no sé por qué. Siempre estuvo interesado en mí. Incluso él insistió mucho en hacer esa galería. Ah, no me sorprende en absoluto. Mira, me volviste a mentir con eso de la herencia, ¿no es verdad? Tú viste que tiene dinero, ¿ah? Y entonces engañaste al chico, ¿cierto? Ah, no soy así. Parece que no me conoces. Un chico rico y que tiene un buen trabajo. ¿Por qué tendría que hablarte, dime, si no eres más que un simple chofer? Como si él fuera diferente. ¿Qué cosas dices, por favor, linda? ¿Qué? No, yo solo es un decir. Estoy haciendo un comentario incoherente solamente porque tengo una boca, es todo. Kurtuluş. ¿Qué intentas decir con eso, ah? Habla, vamos, pero escúchame. Vas a mirarme directo a los ojos todo el tiempo. Por favor, ¿qué dices? ¿Por qué te mentiría? Solo fue una manera de hablar, pero no te estoy mintiendo, mi amor. Papá, ya basta, ni yo te lo creo. ¿Ves? La niña no te cree. Dímelo. ¿Dudan de mi sinceridad? Sí, está bien, ya voy. Bien, lo diré, pero se quedará entre nosotros. Nadie más lo sabrá, ¿de acuerdo? Está prohibido que se lo digas a Nergis. ¿Qué sucede? Shh, mira, lo tienen que jurar. ¡Deprisa, júrenlo! No le diremos a nadie. Lo juro. ¡Promesa! Bueno, el novio de Nergis, Samet, es el... ¿Sabes quién es? ¿Quién? Ya conoces a mi cuñado Onur. Sí. Él es su chofer. ¡Oh! Sí. ¿Está? Al principio me impresionó, pero es verdad. Ay, no. Gracias. ¿Tienes? Ahora escúchame. ¿Tú crees que Onur le dijo anoche a su familia de la boda? ¿Crees que ellos ya lo saben, hija? Todos están contentos con la noticia. ¿En serio? En especial Ismet, madre. Ay, qué bueno, qué gusto. Entonces ya tenemos que hablar con ellos. Pero tú deberás hacerlo, no yo, hija. No, considero que tú tienes que solucionar esta situación, ¿de acuerdo, madre? Recuerda que dijiste ciertas cosas porque estabas molesta, madre. Así que discúlpate. Mi hermana tiene razón. Entendimos mal y causamos un caos. Pero ella no lo hizo mejor que yo, hija. Lo que yo dije, te aseguro que ella dijo el doble. Lo prometo. No me sorprende que se reconciliaran. Jamás dudé del amor tan grande que existe entre Lale y Onur. Señora, creo que usted actuó a tiempo. En serio, en menos de una semana ellos volvieron. Yıldız, pronto tendremos la ceremonia. Debemos hablar con Songül y programar todo. Señora, lo siento, pero no soy yo quien deba llamar primero. Yo no voy a llamarla. Ah, no digas eso, Yıldız. ¿Qué importa quién llama a quién? Ustedes deben reconciliarse. Claro. Además, no negaré que Songül es una mujer noble. Seguramente ella te llamará sin esperar que tú lo hagas, Yıldız. Es Songül. Esto es increíble. Cuando se trata de la gente, yo no me equivoco. ¿Qué sucede? Buen día. Habla Songül. ¿Está disponible? Sí, claro. ¿Cómo está? Ay, muy bien, señora. Gracias. Claro, siempre que escuchamos noticias buenas de nuestros hijos, nos ponemos contentos, ¿no lo cree? Sí, aquí también. Acordamos la fecha de la ceremonia y deberíamos reunirnos para planear todo, ¿no lo cree? Sí, así es, claro, lo vamos a hacer. Podemos vernos en nuestra tienda de flores, ¿qué le parece? ¿Quieres reunirse en su tienda de flores? Claro, iremos. Pero señora, dile. Está bien. Mi suegra y yo iremos a verla juntas. Claro, aquí las esperamos, señora. Qué gusto. Buen día. Buen día. A recoger todo. Tranquila. Vamos, vendrán a la tienda. Tenemos que dejar limpio. Levanten todo. Pero por favor, tenemos que estar listas. Sus tratos no me parecen justos. Comenzaré a pensar que a usted le agrada más la señora Songül que yo. Claro que no. Pero a decir verdad, tiene muchas cualidades. Y yo no tengo ninguna, señora. Eso me dolió. Serife, más pastel, por favor. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkma.